Chiquititos hermosos, buenas, 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 buenas noches, bienvenidos. Hello a todos los que se van uniendo a esta sensual en la transmisión nocturna. Vamos a saludar a todos los que van llegando. Tin, tin, tin. Déjame pongo aquí, tin, 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 aquí, eso, ahora sí. Hola chiquititos hermosos. A ver, leo comentarios. Ay, Dios mío, que no me cargan los comentarios. Jesús David, hola, ¿cómo estás? Hola Franklin Mora, hola, soy el primero, fuiste el tercero, Eduardo, pero sí, de los primeros. Missy del TikTok, ¡ey! Es cierto, si estuviste hasta el final, Jairo H. Chila, el Guasa, hola, el Bear. Ronaldo, hola, ¿cómo vas? ¿Listo, Milton? Está muy alta la música, ¿eh? Obviamente saben que no puedo poner musiquita con copy, ¿no? ¡Chao! Todo el mundo dejando su sensual likecito, somos 27 personas. Y vamos, 8 reacciones. Todo el mundo dejando su reacción insana. Ay, muchas gracias, Luis Ángel, por tus compartidas, cielo. Miss Synthetic, dije por acá, ya te lo paso. Edil, hola, jugamos hasta que prende. Ando triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, cielo? ¿Qué pasó? A ver, vamos a regalar 5citos porque ustedes saben que aquí arrancamos con todo. ¿Listo? Todo bonito, Edil, ya te lo hago. A ver, esperen, regalamos sincito. Espérenme un segundo para los que estén compartiendo, ¿vale? Ay, no puedo abrir la ventana. Espérame. Ya. Los que estén compartiendo insanidamente. Vamos a ver quiénes son. Vamos a regalarles sincito, ¿vale? La última personita que queda, es decir, la que está arriba, lleva 5. Cuenta regresiva. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Alan Montenegro. Alan, perdón, Care Alan. Alan Montenegro, bienvenidísimo al stream. Ya te hago tu simcito precioso. Muchas gracias por compartirnos. Dice, te estaba buscando. Fui recién al TikTok. No. Aquí usted sabe que hasta ahora ya soy de aquí. Ustedes saben que yo soy de aquí, de Face. Buenas noches, hola Nisser, Nahuel, Maidana, ¿cómo estás, Notify? ¿Hoy qué estás haciendo, Juanmigo? ¿Estás trabajazo? Nisser, hola, ¿cómo estás? Dice Miguel, hola hermosa. El WhatsApp, te amo yo, que hola Rolando, hola Sam. Oye, yo ya llamo a Sam mimiendo. Amiga, segunda vez que vengo a tiempo, apenas empieza el directo, literal. Rigo, hola, ¿cómo estás? Yo quiero un beso. Rolando, beso para ti. Jairo, la bebé. ¿Muere, jugamos? Sí. De hecho, hoy pensaba como que es súper rankear. Es la neta, mi gatita. ¡Oh, no! Yo estaría destrozadísima. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Yo así de no, es muy duro. Si el otro día que mi gata se sacó casi prácticamente que las tripas con un alambre de púas, casi me muero, Montenegro. Casi chillo en la veterinaria. Y eso que la estaban atendiendo, o sea, no era que le estuviera pasando algo así. O sea, sí tenía las tripas afuera, pero pues la estaban atendiendo. Chat, somos 38 personas. Muchas gracias. Vamos a hacerle a Alan. Muchas gracias. Ahora cerrapo el este. Chicos, ahora vamos a hacerle con el Notify. A ver, todos con su Notify. Yo, ¿qué dice por acá? Ay, no, qué pecado el niño Rolando. Hablamos de patas y te invocamos mentalmente. Guagri, ¿cómo estás? Manrique Aguirre, hola, ¿cómo estás? Casi destruyo ahí. Aniversario, un mes. Me encanta, mes de aniversario. Oye, siento que debería ser como de pronto
como en la morada que te dice tantos meses de aniversario, ¿no? ¿Van a jugar FIFA? Sí. Hola, Jesús. Mira, mejor amiga, sí te leí. Es que neta, mi gatita. Pero bueno, me contaste qué te pasó exactamente. Ay, no. Chat, todo el mundo mandó su compartir. Ahora vamos a poner Notify. ¿Listo? Para los que quieran sync. Y al niño Derek ya le hago su cosita. ¿Qué hizo ese Vic para merecer? No, lo peor fue que al Vic no le pasó nada. Es que se me cayó, se me resbaló la pizarra, chat. Dice, muere, gracias por esos diamantes. Ojo. Eso me gusta. Que los disfruten, parce. Los que han recibido diamantes estos días, no olviden por favor rankear la página. Se los he pedido de mil amores, chat. ¿Dónde dice opiniones? Aquí, mira. Tú entras a la página, ¿verdad? A nuestra sensualona página de Facebook. Aquí en la parte de abajo, cuando tú te metes, dice opiniones. Aquí. Llenen esa barrita de 5 y digan que lo que quieran decir, que la streamer les parece chistosa, que gracias por los diamantes, que todo lo que quieran, porque hay gente que a veces piensa que no los damos, pero sí los damos. O sea, sí los damos, pero espérate que cogió la cámara amarillo y no me gusta que coja como ese tono. Veo como los Simpsons. No, ya. Ya cambió, ya cambió. Vamos a hacer el Notify insano, ¿listo? Pasa tu pack, no tengo pack. A ver, vamos a hacer sincito para los que están dejando su Notify a la cuenta de 1. A la cuenta de 2. La última personita es aquí, ¿listo? Cuenta regresiva, ahí está el frag. ¡Ey, chat! El clip ya se está editando, ya está en la edición. Si el editor lo saca rápido, esta semana se lo subo. Y si no, pues el lunes de la próxima. Cuenta regresiva, 10, 9, 8. El notify es pegado, o sea, escriben el signo y luego notify. O sea, a ver, lo pongo grande. Que no tiene, dice, ¿qué? ¿Qué? No entendí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Notify para Odalis. El Derek ya se lo hago, Odalis. Bebecito, el niño lobito anda por ahí. Yo quiero saludarlo. ¿Cómo apareces en Instagram, morena.cast? ¿Vas a crear sala hoy? Oye, el niño García dijo que nos iba a poner sala. ¿Será que llegó hoy? Odalis. No sé si llegó. Yo quiero que llegue. ¿Cómo apareces en el Insta, morena.cast? Hola, Erickson, ¿cómo estás? Que no tiene, dice. Contexto, Diego, hola, ¿cómo estás? Clip 30, ¿por qué me sacaron clip? Ahí está el Frank, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No, me hace falta. A ver, los que me quieran comentar cualquier cosa, coméntenla para yo leer. Lo que pasa es que a veces se me van muy rápido los comentarios y pues paila, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? 4 versus 4, dice Diego Vaquero, ¿cómo van? Parece no me van a ayudar a rankear. Yo necesitando ahí que me ayuden, please. Hola, bebé, ¿cómo estás? Hola, David, ¿y tú qué? ¿Qué me cuentas? ¿Por qué pones esos ojitos? Sam dice, ¿quién fue el gol que hice? Hice dos, pero uno no lo grabaron. La vez pasada hice dos y no lo grabaron. ¿Lo subiste al grupo? Hola, mi bebé. Hola, mi mamita, dice. Te quiero el vato que andaba diciendo que era mejor el Pepe. Me fui al Pepe Carlitos, ¿no? Y lo dejé 7-0, solo que cuando te iba a decir ya habías apagado directo. No, mams. Odalis, reina, gracias. Gracias. Mare, ¿cuántos años crees que va a cumplir? Del 7 al 10. ¿10? Espero que 10. A ver, dice, del cielo cayó una rosa y de la rosa saliste hermosa. La ruleta. ¡Ay, parce! Sí, es cierto. Dijimos que íbamos a hacer la dinámica de la ruleta, que era tan divertida. Milano, en el grupo de cabecita con tunuelito fue. ¿Cuál grupo? ¿En el de nosotros? Dice, sí, bien, acerté. Cristian, un saludo. Hola, ¿cómo estás? Me acordé que te gusta ese emoticón y te lo puse. Sí, es que. A ver, ¿todo el mundo sabe cuál es mi emoticón favorito? Póngalo. Póngalo a ver
¿cuál creen que es el emote que me gusta más? ¿Qué ruleta, amiga? Lo que pasa es que yo antes hacía como que ruletas para mi chat. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Dice, Yanda, pasa tu pack. No tengo pack, Miguel. El día que se filtre mi pack me toca abrir espero el only. O sea, no vamos a desaprovechar, muchachos. Si se filtra uno de mis packs, nos vamos pero directico al only. Ya di mi opinión, pero se me perdió, Rolando. Se me perdió. Hola, saludos desde Ecuador. Luis, besito, notify. Justin Bedoya, hola. Alexander pone su pepinillo. Sam. ¿Sabes por qué poner los ojitos así con texto? Bueno, vamos a rankear en el chat. Ya, por favor. Dice, ¿y quién conoce al gringo? ¿Cuál gringo? ¿De qué estamos hablando ahora? Dios mío, yo siento que todo el mundo habla de muchas cosas y yo a veces me quedo atrasada. Esperen, chat, ¿de qué estamos hablando? Del only, el only patas. Contenido de calidad. Hola, llegó tu hombre. Oye, no sé si hoy vamos a hacer la dinámica. Estoy esperando que el niño Carlitos García me diga si sí o sin él. Mira el video del grupo. Pero no lo puedo ver ahorita, estoy en directo. No respondas. Ok. No respondo. Mira, ahí está el niño Carlitos. Dice, hola, ¿cómo estás, cielo? ¿Qué me cuentas? Estaba justo invocándote. Dije como, ¿será que hoy con el niño vamos a hacer la dinámica o no la vamos a hacer? Dice, región Alexander EU. Dieguito, les digo cómo dejar en duda a una marimacha. A ver, ¿cómo así? Contexto. Yo no soy, pero pues obviamente si no me preguntas nada, te voy a pedir contexto. Dice, ¿ves que haces todo el mundo? ¿Cómo así? Gilson otra vez volvió con el poema que no entiendo. Justin así. Respeten, mano. No, mira, o sea, yo aclaré porque no quiero que vaya a pensar que, pues, ajá. ¿Quieres hacer sala? ¿Chat, hacemos sala o qué? Dice, otra vez usted, ahí está el Derek. Fiel, fiel seguidor. Chat, contesten. ¿Vamos a hacer sala o no vamos a hacer sala? ¿Hacemos una sala o qué? O miedo. Mira, el niño García nos está preguntando, ¿quieren sala o nil? Sí, sala, dicen por acá. ¿Y qué vamos a poner de sala, mi niño Carlitos? Dale, sala, 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 sí, sala, sala, todo, sí, sala, sala, sala. ¿Qué vamos a poner de sala? Ser humildad contigo. Hola, Piwi. Sí, César, pero ¿qué vamos a poner? Kevin, hola, ¿cómo estás? Jesús, Daniel, hágale. Pon código. O hacemos código de equipo. Aguanta las alas para mientras. Es que sí, o sea, toca hacerlo así para que no llegue en modo tieso. Modo plástico 1. A ver. O vamos a rankear, parce, seriedad. Ponte serio, parce. Dice, More, ¿cómo estás, Andresito? Bien, estaba preocupada por uno de mis seguidores que me dijo que su gatito había fallecido. Dice, mente maestra, dice para acá, Samto, quiere que les mate la letra por encima. Literal. Sí, Sala, dice para acá, pues no sé, depende de ustedes, chat. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un código como para calentar, o sea, cosas de calentación. Zapatos para quemar grasa que no te espero, que en general, dale, qué bueno que retirarme, ¿qué haces? Ajá, bien, estamos esperando, ¿qué haces? Ir a venir, levantarte temprano. Yo siento que Gilson está poniendo esto que es como respuesta automática, que vas poniendo lo que sale y no se le entiende, no se le entiende nada. De verdad, no se le entiende nada. Toma tu pack y pasa acá, ¿quién dice para acá? Ay, Miguel. El que ponga grande, puro bate katana. Yo pongo grande 4 versus 4. Dice, dos cajas en Evo en ruleta. Jalas o nel. Pones dos veces y te agregas. Hoy no recargo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¿Chat, escucharon eso? ¡Ay, Dios mío, mi internet! ¡Ay, Dios mío, mi internet! ¡Ay, Dios mío, mi internet! ¿Vieron ese comentario, chat? 2K en cajas de voz en ruleta, jalas o nel, me pones dos veces y te agregas, hoy no recargo, o sea, no te preocupes, cielo, está bien. Dice, oh, nel, me pones dos veces y te agregas hoy. No entiendo, no entiendo lo de, me agregas dos veces. Ya puse, no, es que no entiendo. Estoy modo tieso, no entiendo qué quiere decir. O sea, entiendo lo de los 2K, pero no entiendo lo otro.
A ver. Dos cajas, 2K. En cajas Evo, en ruleta. ¿Jalas o nel? O nel, o sea, como que lo hago o no lo hago. Me pones dos veces, te agregas o yo te cargo esta. Ya, ah, ya entendí. Ah, qué tonti, ya entendí. Lo pongo dos veces en la ruleta y me pongo en la ruleta. ¡Ay, amiga! O sea, qué buena idea. Parece quieren hacerlo así, qué divertido. Vamos a hacer ruleta. Dios mío, vamos a hacer ruleta por 2K. Muchachos, todo el mundo empieza a compartir. Meto a la ruleta a los que compartan, ¿vale? A ver. Ruleta de sorteo. ¡Ay, amigo! Vamos a hacer una ruletaza. ¡Ay! Dios mío, hace tanto tiempo que no hago una ruleta que esto me prende, chat. Déjame pongo la ruleta del app de los sorteos. Bueno, chat, contexto. Bienvenidos esta noche, pero espérate, ponemos música decente. ¿Dónde está? Aquí, música decente. Típica de nuestro señor Face. Ahora sí. Buenas noches a todos los que se van uniendo a nuestra sensacional transmisión. Hoy vamos a hacer dos cajas Evo en ruleta. Así que prepárense, única y exclusivamente ingresan los que compartan, ¿ok? Acaban de llegar Landry primero. ¡Sú! Así que vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner primero al niño, ¿no? Obviamente. Vamos a ponerlo, Jefferson. Te voy a poner Je Jefferson. Ay, Dios mío, espérate, borro todo esto. Vamos a poner a Jefferson Rafael. Rafael, ojito. Jefferson Rafael va uno. Dime. Ojo, si gano, no regalo nada, o que hay cara llorando de risa. Si ganas, me lo regalas a mí, qué peor. Dice. Yo compartí solo cierro. A ver, oye, voy a poner eso en el título del directo. Denme un segundo. Denme un segundo, cambio el título del directo. Ya saben, entran los que comparten. Espérate, le pongo Hello 2K en fragmentos. Chat, me huele a que voy a mejorar mis armas. Ven por tus 2K de fragmentos. ¡Parce! Algo me dice que voy a mejorar mi arma. Hola, a ver, ¿cómo estás? Póneme, póneme, ya voy a arrancar, ya voy a arrancar. Es que estaba cambiando como que el título, como para que quede Meloski, ¿ok? Ahora sí, arranco. Voy desde los que están al inicio de los tiempos, ¿ok? Los que están desde el inicio. Entonces, voy a agregar a los que están compartiendo desde aquí. Desde Luis Ángel Chirinos. Vamos con Luis Ángel Chirino. Espero esté por ahí. Dios mío, por favor, ojalá estés. Listo, siguiente. Vámonos. Alan Montenegro. Ah, el niño que ganó el sí. Muy bien. Dice yo. Ya voy. Estoy poniendo a los que comparten. Diego Manuel Cortés Navarro. ¡Ay, qué emoción, parce! Van a ser 2K de fragmentos. O sea, oh my God. Edil Cárdenas, o sea, ustedes se imaginan la platica que es eso, parce. Las lucas. Diego Vaquero, vámonos. O sea, la platica que nos estamos ahorrando, muchachos. Derek Chávez, o sea, ahí atrapada. Vamos, vamos. Ahí voy de abajo para arriba para que no me falte nadie. Derek Ala Montenegro, Diego, tucu, 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 tucu. Ya reviso mi chat. Denme medio segundo. Ustedes ayúdenme ahí dejando sus reacciones. Acosta Costa, nuestro travieso de la transmisión. Vámonos. Panas como compadre mío. Manrique Enrique. Manrique Aguirre, perdón. Ya todo el mundo compartiendo. ¿Qué pasa? Pero mi perfil ya no muestra las insignias. No, yo te veo la insignia del seguidor. Digo, ya voy, Sam, ya compartí. Voy. Ahí vamos a poner a mi señora madre. Si mi señora madre entra, mejor dicho, me llevo los diamantes yo. O sea, qué pedo. Wilber Roja. O sea, la suerte que tiene mi señora madre. Vamos aquí. David Muñoz, nuestro moderador. Ah, no es cierto, no tenemos moderador. Salúdame. Hola, don Alejandro. El niño Jefferson Rafael, mira, aquí queda de prueba que lo estoy poniendo two times. Dos veces, muchachos, vean. Que conste que cumplí el trato. Bermúdez Tidier dice: Donald, salúdame. Hola, mi vida. Ya, amiga, no te aparezco. Voy. Espérense que es que apenas voy subiendo. Apenas voy subiendo. Cristian Miranda. Ay. Ay, señor. Invoco ángeles.
Dios mío, ruleta por 2K, Evo. Usted se puede llegar a imaginar toda esa plática. No, es que yo estoy contenta, chat. O sea, con 2K, Evo, yo no sé ni qué arma puedo hasta hacer. Hola, Joel, ¿cómo estás? Usted nomás comparta, avísele a todo el mundo que estamos sorteando 2K, hombre. Alexis, Cristian, Bermúdez, Didier, el señor Jefferson ya está, BSC Samir, él ganó ayer, no, ¿cuándo fue? No, mentiras, no sé si fuiste tú. Santi Molina, espérate que está el Sam ahí, el Sam. ¿Sam, te cambiaste de nombre? Dice Luis, ya 2K de fragmento. No, que eso va a estar sabroso, chat, o sea... Dios mío, esta ruleta la vamos a acabar mañana, literalmente. Alexis Banshui. Dice, yo me pasaste. No, pero ya te puse Néstor Carrasco, aquí estás, mira. Lo que pasa es que no se alcanza, pero ahí estás. Ángel Hilario. De pronto lo estoy tapando, pero ahí se ve. Igual que, voy a poner esta página aquí. Ay, no, esta no es. Esta, como para que ustedes vayan viendo sus nombres, ¿ok? ¿Ok o no? Ok, ahí. Queden Ángel Hilario, Santi Molina, no sé si ya está, déjame lo checo. Santi Molina, sí, Santi Molina ya está. Derek ya está, Néstor ya está. Esto, Jonathan Quesada, muchas gracias, Jonathan Quesada. ¡Ya 2K de fragmentas! Compártame si quieren que lo metamos. Erickson Moreno, gracias a todos los que se van uniendo. Si quieren participar por este premio, deben ser seguidores, dejar su sensual like y su compartida. Acuérdense, Jesús Daniel, gracias. Acuérdense, chicos, que si por alguna extraña razón iniciamos la ruleta Anthony Moyolema, ya no se puede volver a iniciar porque, o sea, como que no se van a borrar los nombres. ¿Sí se acuerdan? O Toguiño, o sea, acuérdense. Ya vamos a meterlos, voy. Los que estén compartiendo son los que voy metiendo, ¿vale? Dios mío, todo es así. ¿Cómo va, Morenita? Muy bien, cielo, ¿y tú? ¿Ya estoy? No, espérate, no creo que esté eso, sí. ¿Cómo que la tienes chiquita? ¿Cómo así que la tengo chiquita? What the fuck? What? ¿A qué se refiere el pala? A ver, espérate que no sé si metía Durán y a Nex Valeria. Durán, me hace falta Nex Valeria. Dios mío, vamos a durar 97 años, José Mite. Listo, ya reviso mi chat. José Mite y... Listo, ahora sí, gente del chat, empiece a hablar. Rigo Sánchez, no está, vamos a meter a Rigo Sánchez, siguiente. ¿Quién? Que esté compartiendo, que tenga la insignia distribuidor. Laxito, vamos a ponerle Laxito. ¿Quién más? Dale pues, los que estén compartiendo. Luis Domínguez, vamos. Luis Domínguez. La idea es que compartan en grupos públicos, ¿no? Para que les vote como que la notificación, no, sino la... ¡Ah! La insignia. Odalis García, yo ya la metí. A ver, déjame ver. Odalis, no, Odalis no está. Odalis García. Oh, están compartiendo más. Bueno, igual... Díganme nombres. Justin Bedoya, ¿ya lo tengo o no lo tengo? Justin Bedoya. No lo tengo. Espérenme. Justin Bedoya. Erickson Moreno, ya voy. Erickson Moreno, ¿quién más? Otoguiño ya está, mi cielo. Te puse como Otto Patricio. Morenita, yo cambié de cuenta por si gano, no pasa nada. Ah, Andresito León, obviamente, Andrés León. Dios mío. Luis H.L. Martínez, a ver. Luis H.L. Martínez, a ver. ¿Quién más? Hablen o callen para siempre ya ahora, pero por favor compartan. Literal, chat, o sea, si no comparten, bailan y con el airecito de la Rosa de Guadalupe.
Alexandra Carmona, la... Ay, perdón. Max está inquieto. Ay, ¿qué hice? Disculpen. Discúlpame, chat. Dice yo, mira, Génesis ya me compartió, todavía no. ¿Qué pasó ahí, Yomi? Dice Andrés León, mentiris. A ver, ¿pendientes o no pendientes? ¿Me falta alguien más o nadie más, chat? Hablen ahora o callen para siempre, por favor. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo, yo creo que ya es todo, ¿cierto? Es todo, ¿no? Ya es toda, güey, ¿cierto? Ya es toda, güey, ¿cierto? ¿Ya? Dice, ya compartí. Ok, entonces hay que decir que ya estuvo. Ok, déjenme pongo el título como para que la gente que vaya llegando se entere de qué es. Sala por fragmentos, no, ruleta. Espérate. Ruleta por 2K. Es que eso es muchísimo. 2K de fragmentos. Para los que nos están viendo desde otras plataformas, amores, estamos desde Facebook Gaming. ¿Listo? Los que quieran participar, solamente pues vengan aquí a la página Amorena Cast y aquí les estaremos como que ingresando. Notify, la tiene chiquita. No lo sé, tú dime. Falta Génesis. A ver, Génesis, vamos para acá. Muchas gracias a todos. A ver, Génesis, anotemos su nombre. Génesis, ay. Génesis María, el perpetuo socorro. Génesis, ya, póngamele Génesis, es la única que tengo. Génesis CAC. Martínez Francisco, ¿ya compartiste o todavía no? Sí, sí te agregué dos veces. Hola para todos los que se van uniendo. Elvis, Emanuel, chicos, pásense al F. Al F y vengan y coméntenme acá. Estamos desde el F-Book, ¿vale? Mira, si usted no ha su compartida, a ver, le explico. Véngase para acá y se lo muestro para que lo vea, muchacho. Vea. Usted lo único que debe hacer es darle aquí, a este. ¡Ay, tuturut! Gracias. Dos veces en la ruleta, cara pensativa. Sí, sí te agregué, ya te muestro. Mira. Para los que no saben, es en esta flechita. Aquí le dan en compartir en grupos y ya. Carlos, mira, metamos a Carlos Azael. Y si no nos han seguido, aquí. Carlos Azael. Mira, te muestro para que veas que está legal. Carlos Azael. A ver. A ver, momento. Carlos Azael. Y voy a mostrar las dos veces. Ya seis, como es en el premio Guilo para el ganador 2K en Evo en regalo. Cara al revés, cara al revés. Oigan, muchachos, premio para el ganador. El ganador se va a llevar 2K de fragmentos. Dios mío, es que eso es un muy buen premio. 2K de fragmentos es la plata, muchachos. Obviamente, si gana Jefferson, pues viene a mí. Ah, no es cierto. Jefferson, todo, nunca dije eso. Los que me están viendo desde el Tigis Tokis, amores, pásense por favor acá al F, porfa. Estamos desde Facebook. Aparecemos como Morena Cast. Morena se ve bien bonita. Vamos a la ruleta, espérate. Carlos Azael, ya está. Melanie Tracy, corazón, mándame captura que ya compartiste. Ay, Erika Morales. Vamos a ponerle Aero. Ya sabemos quién es él. Ya, te acabo de anotar. Mira que la niña Melanie me mande captura al inbox. Samuel, por favor, pásate a F, al F-Book, por favor. Que estamos desde Facebook sorteando lo de los fragmentos. Vamos a sortear 2K de fragmentos. O esto te lo pongo para que la gente lo... como que lo cheque. ¡Ay, chat! ¡Qué emoción! ¡Mira! ¡Mira, mira lo que dice Jefferson! ¡Mira lo que dice Jefferson! ¡Mira lo que dice Jefferson! Voy a ponerme... Yo participando como 20 veces. Voy a participar bajo el nombre de mi señora madre, chat. Y bajo el nombre... Te los mando a ti, cara al revés. Yo agradecía, bendecía. Mira, yo estoy trabajando bajo el nombre de Jefferson y bajo el nombre de mi señora madre, que la puse en la ruleta. A ver, Melanie, mándame captura de que compartiste, cielo. Y te meto de una vez, creo que eres la única que hace falta. A menos de que haya gentecita de TikTok que se quiera pasar al F-Book. Ya saben, búsquenme acá en el Facebook. Durán, ya está. Y mira, que conste que está el niño dos veces. Que conste, míralo. La primera, o sea,
La primera entrada está... Ay, ustedes no están viendo. Qué loquis. A ver, esperen. Mira, el primero es Jefferson Rafael, aquí. Yo sé que no se ve muy bien, pero ahí está. Y está por allá en la mitad también. Un fragmento para cada uno. De hecho, les sobraría mucho más. Hola, ¿cómo estás? Alegando, alegando, pásate por acá para el FBOC, porfa, todos los que estén por allá. Bueno, me falta Melanie que me mande captura que ya compartió y ya. Es lo único que me hace falta, es lo único, ya. Y le vamos con toda. Bueno, ni modo, chat. Todos prepárense. Una vez cierre, ya paila. O sea, una vez se cierre esta ruleta, lo que pasó, pasó entre tú y yo. ¡Ay! Muchas gracias por ese 500 stars. ¿Y por qué no salió? Moviendo la cadera a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Tin, 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 tin. ¡Ah, la más bailadora del mundo! 5 minutos e inicias el que entro, entro cara llorando. Oigan, cara sonriendo con su 5 minutos. Cara al revés. Últimos 5 minutos para los que vayan a entrar. Durán, Durán dice: yo también quiero ir sugar, papi. Dice: tal vez me elimino yo primero. ¡Ay, dejen de echarse la sal! Amiga, cuenta regresiva. Mira, 5 minutos. Son las 11 y 17 a las. 17, 18, 19, 20, 21, 22. A las y 22 arrancamos. Los que nos estén viendo desde otras apps, creo que me están viendo desde Tikis. Amores, ustedes que nos están viendo, por favor, pásense al FBOC. Así que dele durísimo. Ay, tan bonita, así nos compartió la niña Melanie Tracy. A ver, ya, rápido, súper rápido, nombres rápido. Quiero nombres y no preguntas. Nombres y no preguntas, rápido. Todos corran. Corran porque solo hay 5 minutos y los 5 minutos los vamos a aprovechar. De hecho, voy a escribirle a todo el mundo por Insta Stories y por FBOC de que ya estamos sorteando 2K de diamantitos. Ya lo subo súper rápido para darle la oportunidad a esas personitas que andaban por ahí y F, no habían visto la publicación. John Benavides, ya te meto por favor a la ruleta. Dame un 5. Solamente como que voy a decir que estamos en ruleta 2K. Hola chiquitas hermosas, estamos en ruleta de 2K de fragmentos, así que aprovechen, son 2000. Ya, o sea, lo posteo y nos vamos. Dije que a las y 21, son las y 19, así que corro súper rápido, posteo y nos vamos. ¡Qué ofertón, muchacho! ¡Ey, muchas gracias por esa rosita! Puedes mandar saludos a mi crush, María Santa Cachucha, así ella se llama, cara sonriendo con sudor frío. ¿María Santa Cachucha? Un saludo para María Santa Cachucha. Yo siento que... ¿Seguro? ¿Seguro que es Santa Cachucha? Que tal vez estés albureando. No importa, que todo sea por el amor. Un saludo para María Santa Cachucha. ¿Qué es el crush? Bueno, la crush. Porque no sería él, sería la crush, ¿no? Creo que lo estoy diciendo bien, ¿no? Chiquitos hermosos, estamos sorteando 2K de diamantes en fragmentos Evo. Bueno, no, 2K de diamantes. Estamos sorteando 2K en fragmentos, 2000 en fragmentos, así que métanse ahí. Bueno, entonces espérate, contexto. Ahora sí, les presto atención a todos los chicos que hagan falta, habidos y por haber. Ismael, por ejemplo, acabo de postearlo, así que pues directamente con Ismael y ya, a ver. John Benavides, Ismael Kairos, Cristian Marque. ¡Ay, muchas gracias por esas estrellitas! ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Contexto? ¿Contexto? ¿Qué pasó? A ver, Oli. Ay, perdón. Eso no era. Ay, perdón. Ahí no era. Listo. La última persona que puse fue Aero. Ya va a salir tu alerta que no sé por qué no sale. Gracias. Ahora sí. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Tú! Dímelo todo. De ella si anda de tóxica, cara sonriendo con sudor frío, cara sonriendo con sudor frío, cara llorando de por ahí, cara. Por ahí ya de tóxica y yo diciendo puras locuras. No, perdóname. Perdóname la vida. Es culpa de Jefferson. Todo es culpa de Jefferson. Funen a Jefferson. Cristian Márquez. Todo el mundo escriba. Es culpa de Jefferson en el chat, por favor. Sálvenme. John Benavides, vamos. Ismael Kairos. A ver, todos los que estén en el chat, coméntenme, por favor. Falta uno. ¿Quién falta?
Leandro Chávez, ven, metemos a Leandro Chávez. Comenten por favor los que hagan falta. Leandro Chávez, ya queda un minuto. Leandro Chávez, Manrique ya está, Néstor ya está, Lobito Bebecito, BR, brr, Lobito, ya le puse LB, Durán Durán ya está, Luis HL ya está. Pásense todos a Facebook, por favor, que estamos sorteando 2000 cada fragmento. Simao hace falta. Simao, listo, el que sigue. Arturo ya compartido, no. Ay, mi Mr. Murduk. Murduk, me hacía falta. Luisito Hernández ya compartió, ¿no? Luisito Hernández. ¿Dónde está el niño Asael? ¿Dónde qué? No, no es Asael. No es Asael, se llama... Se me pasó, pero era algo Asael. Eso se me pasó. ¡Ay! A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. ¡Ey! Me regalas un singanombre María Santa Cachucha, cara sonriendo con sudor frío, please. ¡Es real! ¡Dios mío! Y yo haciendo la... ¡No! Ya te lo hago. Dios mío, me siento como que... Como que muy tacatá. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ah, mira, es el Carlos Azael. Y yo diciendo que es que era el bull. Un momento de silencio para la señorita Santa Cachucha. Aunque a veces, al principio pensé que era el bull, perdón. Perdón, era Euromix. Era bromita. Carlos Azael, Dios mío. Dios mío, hay tantos nombres que ni se ven ya. Faltalo, ya lo metí, le puse LB. Miguel Benz, Miguel, compártame, ese era amarrado, ole. Miguel Benz, compártame. Cristian, ya lo metí, Mecha, ya está. Murdoch, ya está. Bermúdez, Didier. Listo, amores. Damos por. Los que se vayan a pasar, por favor, pásense. Estamos desde el Facebook Gaming. Listo, amores, yo creo que ya estuvo. Arturo Hernández, ajá, falta Arturo Hernández y Dariel Fernández, espérate. Arturo Hernández y Dariel Fernández. ¿Cómo se llaman de parecidos? Jesús Daniel ya compartió. Jesús Daniel. Listo, nos fuimos. Cuenta regresiva. Déjenme organizar lo de... Voy a copiar esta lista porque donde se me llegue a embarrar algo, mejor dicho, me muero. Copiar y vamos a ponerle en opciones. Vamos a ponerle lo de remover a ganadores, obviamente, amores. Y tin, 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 yo creo que ya. Yo no me puse, yo estoy bajo el nombre de Jeffer, ¿listo? Si gana Jeffer, gano yo. Dos cada fragmentos en armas evolutivas, papá. Dios mío. Ya, Jesús Daniel, ya está. Listo, amores, cuenta regresiva para quien se lleva todos esos suculentos. Espera, lo pongo gigante para que ustedes lo miren así. Dice, pues hasta la fecha no quieres Santa Cachucha. Muchos me dicen, no puede ser. Y yo así de que me dicen diferentes significados. Yo lo sigo diciendo. No sé qué es Santa Cachucha. Muchos me dicen diferentes significados. Yo casi te hago, diciendo. Yo casi te hago, sí, por Dios. Y pensé que era alguien. Cuando me empezaste a hablar así serio, yo dije, no, mams, ya valió. Yo dije, no, ya valió. O sea. Yo dije, no, ya baila. Bueno, chat, los que entraron a la dinámica del F del Facebook, le vamos a dar con toda ya. Bueno, muchachos. Una vez se inicia esta ruleta, se acaba porque se acaba, ¿ok? Lo saben, ¿no? Si no, baila. O sea, ya baila. Vamos a comenzarla en 3, en 2, en 1. Ay, Dios mío, ojalá, qué bonita el diseño, a ver. Espérate, le pongo aquí para que se vea gigante, eso. Yo sé que ustedes no alcanzan a ver mucho, pero pues ahí está, ¿no? Tengo miedo. Nos vimos. Dice, mis cinco en ese nombre, que ya te lo hago. Dios mío, yo siento, te voy a poner así, Santa Cachucha. Uy, Dios mío. Arrancamos, se fue. Primer eliminado de la noche. ¿Qué es eso? Contexto, muere. 2K de fragmentos de Evo. Se fue Odalis García. Esperen, vamos a ver si el nombre de Odalis se va.
Porque esta ruleta tiene como que el sentido de que no, no, no lo deja. Con ese nombre o que hay cara lanzando. Ya, ya lo hago, lo prometo, ya lo hago, Dios mío. Ya tengo miedo. Vamos a ver si Odalis se quita. Esperen a ver si Odalis se fue. Sí, ya en este siguiente que cae ya no, no se ve Odalis. Y déjenme, yo la busco con, lo, con la mirada. Si Odalis salió ya. Manrique Aguirre. Uy, no, la mera sal. ¿Cómo así? ¿Cómo que se está yendo? Yo no digo nada porque, mira, el castigo del Jopo es la lengua. Así que vea ya. Yo calla. Chicos, los que nos quieran bien, estamos desde el FBOG. Listo para Alejandro. Para los que se están uniendo desde, desde el TikTok, pásense por acá. A ver, vámonos. Manrique, chao. Dios mío, Magda. Ya van con la ruleta, David. Ya. Highlander, sí, yo te metí Miguel. Ya se iba, dice Alexis Banshui, qué pecado. Uy, no, ¿vieron ese voto? ¿Vieron ese voto? Fue una voto. Alexis Banshui, uy, Sam estuvo a dos lugares de morir. Dios mío, ¿qué tal esos dos cada fragmento sean míos esta noche? ¡No! Uy, casi cae Jefferson Rafael, casi muero ahí. Perdón. Dios mío, sufrí un momento de... Espérate, me pongo más grande. Valgo la pena aquí. Dios mío, casi pierdo. ¡Qué nervios! ¡Odalis ya salió! ¡Odalis ya saliste! F. Vamos a ver. Los niños que están desde TikTok, pásense al FBOC, muchachos. ¡No, todavía no! ¡No! ¡Salió mi señora madre! ¡Adiós, mami! Tu suerte me acompañará en la próxima. ¡Vámonos! Ah, esperen que ustedes... Ah, espérate que lo tengo tan grande que no se está viendo los nombres que están saliendo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, muchachos! Ustedes como no hablan... A ver, esperen. Eso, ahora sí se están viendo fuerte y claro. Bueno, pues igual, mi señora madre ya salió, yo ya salí, ya lo que fue, fue. ¡Ni modo, chat! Así es la vida. ¡Siguiente! ¡Ay, laxito! ¡Ay, ay! José Mite Enrique. José Mite Paila. Sí, sí, te anoté a Franklin. O sea, Paila. Next, thank you. Next, next. Siguiente para los 2K de fragmentos Evo. Dios mío, y la gente. Los que nos están viendo desde el TikTok, pásense por favor al F, porfa. ¡Uy, salió Aero! ¡Salió Aero! Oye, yo puse a Lobito como LB, ¿no? Espero que pues entienda, ¿no? No me tocaba, dice. No te tocaba, bro. No te tocaba. Siguiente. Uy, Dios mío, 2K de fragmentos. ¿Qué sabor? ¡Ay, se fue Erickson Moreno! Mi... ¡Ay, no! ¡Uy, se fue Erickson Moreno, mi colaborador! ¡Güey, no, mi mente! ¡Güey, mi mente! No me anotaste, Julián FF, es que estoy desde el Facebook, corazón. Métete acá, porfa. Diego Vaquero. Diego Vaquero, thank you. Next, next. Yo igual, yo también ya, ya paila. ¡Uy, uy! ¡No, se fue Andrés León! ¡No, se fue Justin Bedoya! Ah, Justin Bedoya decía que no me tocaba, pero ahí le cayó, vea, F. Comenten los que siguen vivos, comenten los que siguen vivos, comenten emojis o algo para saber si existen o no existen o ya baila. Dios mío, Jefferson Rafael, no. Uy, Dios mío, por poco. Dios mío, mi oportunidad muriendo. Saquen a Joto, dice. Hola, hola, Gabito, ¿cómo estás, Justin? Güey, mi mente. Odalis ya baila. Jesús Daniel dice. Yo, oye, Jesús Daniel no ha caído, véalo, ahí pasó en amarillo. Uy, yo también estaba apretando hasta nalga. Luis HL Martínez. Ah, Luis HL ya baila. ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes siguen? Asustado. Ay, atrapado. Murduk también está. Me dicen, Dede, espérate que estamos en medio de la ruleta. Chicos, los que nos estén viendo desde el TikTok, pásense por favor, pásense al otro ladiño. Luis Domínguez. A Sam tampoco está ahí, Samsung está ahí, de hecho aparece como Samsung. Carlos Azael. Dios mío, qué nervios. ¡Mira, cayó Sam! ¡Uy, se salvó! Cayó Santi Molina. Uy, yo pensé que Sam había hecho la morición, hermanos. Bermúdez Díaz, no, tú estás ahí, pero tú no has caído. ¿Quién pasa? ¡Uy, Sam otra vez! ¡Uy, se salvó! Cristian Miranda, thank you.
Next. Oye, son dos cada fragmentos. La verdad, yo no sé en qué arma los invertiría. Yo creo que en la MP5 porque me hace falta subirla. La tengo como level 4. Me falté yo, corazón. Por eso les dije que vinieran. Me des unos besotes. Arcángel. Mira, Diego Manuel Cortés Navarro. Acabas de salir. A ver. Arturo Hernández. No, oye, Arturo Hernández sí estaba en él. Me sube y se me baja la presión. Lo peor es que voto ni ha pasado. O sea, yo he estado más al borde. ¡Ay! ¡Ay, Murduk! ¡Murduk, chao! No, qué pecado el Murduk. No te tocaba, bro. More, en vez de dar los fragmentos, me da los diamantes, que no tengo voluntad. Ya miramos eso, tranquilo. Derek Chávez. ¡Ay, no, mams! No, mams, el de los Sinks. Vamos, 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 vamos. Let's go. Dios mío, no, yo puse Rafael, no. Uy, Dios mío. Dios mío, Jesús Daniel. Dios mío, vi mi vida correr. Estas ruletas son de lo peor. O sea, a mí me encantan, pero me da la de nervios. ¿Quién va a caer? No, no, no. Uy, el siguiente es Jefferson. Uy, sagrado rostro. Dice Luis Ángel Chirinos. Sin palgadito, se le tiene, por eso estoy como que... Luisito Hernández Osima, ¡uy, casi cae el lobo! ¡Uy, parce, el lobo estuvo a un pelo de morirse! ¡Simao, paila! Yo sé, ¿sigo vivo? A ver, vamos a ver, sí, sigues sí, vivo, ahí te vi. Carlos Azael, ¡güey, mi mente! ¡No! Dios mío, no. ¡No! Cayó Sam. ¡Ves, Moes Didier! ¡No! Dios mío, el siguiente era Jefferson Rafael. Dios mío, yo estoy asustada. Ojo, no importa. Si quieres, oigan. Nuevo, un regalo equivalente a 2K es solo un regalo. Si pide un premio. Vean, muchachos. Mejor. Si piden, mire, ahí está la aclaración, para que quede como que súper breve la aclaración, como que, ojo, no importa si quieren los 2K de Evo o un regalo equivalente a 2K, es solo un regalo, pues si pide un premio de 600, mejor. ¡Ojo! Yo la verdad aprovecharía el book. Hola a los que nos están viendo desde el TikTok, amores, pásense que estamos en ruleta de fragmentos para su Free Fire, así que, pues, los que aprovechen, aprovechenlo, pues. Estamos desde el F-Book. Ay, espérense, me pongo así para que de pronto puedan ver. Así. Se me baja la presión, Bermúdez Didier. Un momento de silencio para Bermúdez Didier. ¡Vamos! Justin Toya murió. José Romarillo, hola, ¿cómo estás? Cállate. No, espérate. ¿Por qué? Durán, Otto. Uy, no. Uy, Otto era el siguiente en la lista negra. La lista de la morición, hermanos. Uy, ese Jefferson ha intentado caer como dos veces, pero me va a sacar el like. Véalo y paso otra vez. Miguel BWNZ. Uy, casi cae Mechas y a Mechas ya lo vi. Vamos, 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 vamos. No, Jonathan Aquesada. Chao, thank you. Next, next, thank you. ¿Cómo puedo ganar? Anthony, estamos transmitiendo desde F-Box y todavía no nos sigue, síguenos corazón, estamos en directo, acá estamos como que toda la transmisión fuerte. Dariel Fernández, ojo, así que pásate, pásate para que te agreguemos y toda la cosa. Bueno, ahorita aunque ya está, ya no se puede agregar, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ush! Dios mío, casi cae Jefferson Rafael, Dios mío, me va a dar un ataque. Dios mío, Jeffrey, necesito que tengas un bañito así como con hierbas, hierbas positivas, Dios mío, a costa a costa. ¡Chao! ¿Cómo puedo participar? Pues guapo, cuando las esté metiendo ustedes ahí pendientes. Laxito, no way, mi mente, Laxito, F por el lax, dice, me fui yo. ¡No! A ver, espérate. Mi Dua y mi Scar, dice Franca. ¡Dios mío! A mí se me... Mejor dicho, siento que me muero. Cara, gritando de miedo. ¡Literal! ¡Dios mío! ¡Ayuda, atrapada! Cristian Márquez, chao. ¡Ay, no! Esto es duro, chat. Esto es duro. Lax para afuera, qué pecado. ¡Mira, Sam! ¡Sam! ¡Se fue para afuera, Sam!
No, man, se están yendo los grandes. Dios mío, se están yendo los grandes. Todos los que pensaban que no íbamos a caer cayeron. Bedwes diría, morí. No se fue otro amigo. ¿Otto sigue vivo? Ay, sí, Otto sigue vivo en amarillo. Leandra Chávez, chao. Otto es el único que sigue vivo. F por Sam y Lax. A por ambos, por favor. ¡Uy! Jefferson casi que otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! No, o sea, de verdad que la suerte que ha tenido esta noche, literal. El niño Jefferson, yo que él me jugaba como el baloto. Están comentando, literal. Lo peor fue que lo leí con la, o sea, con el emote del meme. De pu. Así. Next Valeria, muchísimas gracias. Dios mío, se viene lo chido. Chat, los que nos están viendo desde el TikTok, estamos en el Efebo. Uy, míralo otra vez. Uy, no, es que está un pelo. Dios mío, si no se me baja a mí el azúcar, de verdad. Alan Paila. Aún tengo otro nombre ahí, dice por acá. No, es que no ha caído. Es que no ha caído Otto Patricio. ¡No! ¡No! ¡Jefferson Rafael! ¡Jefferson Rafael! ¡No! ¡No! Acabo de perder una oportunidad, güey. No. F por Moro, por favor. Esperen, F por mí. Momento para escribir. F por mí. F por mí. Ya, ahora sí. No, güey, mi mente. Dice, ¿cómo está? Hola, Alexis. A ver, vámonos, 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 vámonos. 2K de fragmentos. Vamos a ver quién queda al final, Dios mío. Uy, ahí pasó Otto. Ángel Hilario. Ángel Hilario. Ay, Ángel había aguantado alto. Pa' que las cosas como son. F por More, F Sota. ¡Ay, Otto! ¡Ay, Otto! Se nos va un ídolo. Se nos va, se nos fue, hermanos. Se nos fue, muchachos. Vámonos. Como que la ruleta agarra más impulso, ¿no? Quedan 6 tiros, que se vaya Botos. Ya se fue. ¡Oh, Dios mío! Yo tengo la sensación de que Gabito está descubriendo como que el futuro. Néstor Carrasco, chao. ¿Sigo vivo? A ver. BSC. Lobito sigue vivo. BSC sigue vivo. Génesis, chao. Dice, bueno, me paso para otra cuenta. ¿Cuántas eran cuántas eran? ¿Fragmentos de qué? De armas Evo del Free Fire. Estamos, para los que nos están viendo desde el TikTok, estamos desde Facebook, así que pásense para acá. Aparecemos igual como Morena Cass. Anthony Moyolema. Chao, Anthony. Ahorita se va Lobito. No man, ¿se imaginan dónde se haga realidad? ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Chat! ¡Estoy nerviosa, chat! ¡Ayuda! Dios mío, John Benavides. No mames, escribió y se murió. No mames, escribió y se murió. No mames. Ya todo, aquí todos valemos, chat. Quedan como 10 personas vivas. Dios me libre, no puede ser. Ismael, ¿dónde está? Andrés León. Dios mío, se me están yendo mis colaboradores. No. Parce, seguimos, seguimos, seguimos. Dios mío. ¿Se va Erickson? No, mis colaboradores se me están yendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los demás? Mira, Rigo Sánchez sigue. Rigo está todo. Dios mío, ha llegado mi momento. Chicos, pásense por favor a los que están en el. Carlos Azael, chao. Es un par, se va Lobito. Dios mío, Lobito se le ve. Bermúdez, no. Queda. Bueno, se fue Mechas. Oye, Mechas estaba aquí, ¿no? ¿Qué pasó con Mechas? Se fue Mechas. Franklin dice, sigo vivo. Ay, qué nervios, estoy muerto, dice. Rigo, ay, no, se fue Rigo. No, se fue Rigo. Oye, Rigo aguantó altísimo. Oye, a ver, vayan pensando qué harían con esos 2K diamantes. Yo creo que me pondría full. Full fragmentos, o sea, full fragmentos de MP4, yo creo en mi caso. Alexis Van Schur, Pylanders. Me echas todo, güey, no, ánimo, ánimo, ánimo. Ismael, sí, ánimo, 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 ánimo. Muere y la ruleta de los 100, dice, espérate, espérate, que no hemos sacado ni la primera de los fragmentos. Uy, casi se va Lobito. Luis Hernández. Necesito que comenten en el chat Lobito, Ismael, Jesús, Daniel, BSC
Y el niño, pues Jefferson Rafael, que está ahí, para saber si están vivos o no están vivos aún. ¿Están o no están? Las tendría con los otros 200 que ya tengo. El ganador será Lobito. Dios mío, siento que Gabito está muy bola así, mágica, esférica, así. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Casi que Jefferson Rafael! Dios mío, Bases y Samir. Dios mío, esa suerte. Dice, sigo vivo. No más, se murió. Chao, More, chao, Justin. Oye, More, después de la sala, ¿sí? Oye, sí, yo quiero jugar. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Mis 2K diamantes. Digo, diamantes de fragmentos. ¡No! Chat, el que sigue. El que sigue ya. Ya todos estuvimos tan cerca. Todos así, todos. Parece que quedan 4 personas. Franklin Moreno, baila. Mira, queda Lobito, Jesús Daniel e Ismael. ¿Cuáles están aquí? Lobito, invoquen al lobo. Ni un brillo, ¿verdad? No, nuestro ritual online así. No puede ser. Tenemos que hacernos un bañito de hierbas. Prensa de hojas. Todo el mundo hace un bañito como de hierbas, chat, así como que, como para hacernos una limpia o algo así. Bebecitos, queda Lobito, Ismael y Jesús Daniel. ¿Jesús Daniel está? Se va el lobo. ¿Dónde está el lobo? Parece alguien que invoque al lobo. Lobo se está jugando la final y no está presente. ¡Tarán! Un brillo pelada, cara, cara sin expresión. Toca hacernos un bañito como de hierbas. Chicos, estamos sorteando 2K de fragmentos de Evo. Estamos desde Facebook para los chicos del Tish Touch. ¿Queda Jesús Daniel Pérez? ¿Peláez, perdón? ¿O Lobito? Lobito debe estar reacito. Dios mío. ¿Quién creen que queda? Acuérdense que es el último, o sea, no es el que quede ahorita, es el último. Empiecen a hacer sus apuestas. Dios mío, empiecen a hacer todas sus apuestas. Oye, pero Lobito no está. El mage ahí de estar, que no quiere comentar, debe estar re nervioso. Hoy me va a tocar la flauta. ¿Qué? Presente, invoquen a Lobito. Invoquen a Lobito que está, se está jugando la Champions League aquí, y se lo está perdiendo. Dice, ¿qué es eso y por qué quiero jugar? Estamos sorteando 2K de diamantes para el niño tiburón que me está preguntando. En fragmentos de cajas Evo. Es esta mecholaza, Lobito, Lobito, Lobito. El ganador es el Cucho. ¿Cuál es el Cucho? ¿Cuál es? Ah, el Chucho. Ah, el Jesús. A ver. En 1 millón, yes, dice por acá. Lobito, 20, güey. Dios mío, Lobito se está jugando la Champions y no está, debe estar haciendo pupú. A ver, vámonos. El último giro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hagan sus apuestas. 1. Dice, agregas al manto ganador y me agregas y que me diga que quiere el ganador. Dios mío. Uno momento crítico, chat. Vámonos. Ni modo, lo que fue, fue. ¡Tuturún! Agregas al manco ganador y me agregas. ¿El manco ganador es? Regalo cara al revés, cara al revés. ¡Es Lobito! ¡No más! ¡Es Lobito! El manco ganador es Lobo Patricio. Invoquen a Lobo. Ay, no lo puedo creer. Lobito a olla. No les creo, chat. Felicitaciones a Lobo Patricio. Parece todos quedamos en shock. Lobito desde su casa, así. Ay, no. Todo el mundo. Lo más me divierte hace comentario. Ahí apareció Lobo Patricio. Déjame yo también comento. Qué divertido. Oli, dice. Déjame, le doy likecito, que mitad y mitad, dice. Lobito corazón, por favor, métete al código de equipo y dinos de qué quieres. O sea, ¿quieres fragmentos o qué premio te gustaría, ok? Solo es un premio, puede ser
¿Quién es el patrocinador? El patrocinador se llama Jefferson. Está aquí abajito en el comentario fijado. O sea, el patrocinador de esta transmisión. Porque tú fuiste el de ayer. Dice, saqué la mayoría con predicciones. Literal, todo así. Aquí al chamanismo dice, echaste la sal, güey, si soy Otto. ¡Ay, no, si era Otto! Aquí todo el mundo es enmascarando a todo el mundo. Déjame, me río porque sí está gracioso. Mi viejo sabroso. Hola, Kak. Está Otto y Sam. No lo puedo creer, parce. A ver. Lobito, ¿qué quieres? A ver, cuéntanos. Cuéntanos tu sabroso deseo. Mocha, no sé si me eliminaste o te eliminé. Entregas Mocha 2,553,274,840. Mentira, cielo, a ver, me lo checo. Te elimine cara sonriendo con sudor frío. Yo así, empezota. No, mentiras, no es cierto. Ya me lo esperaba, Dios mío. La verdad, yo pensé, o sea, les voy a confesar aquí en Renault. Yo no sé por qué pensaba que iba a ganar como Rigo. O sea, porque Rigo estaba como que salvándose mucho. Ismael también pensé que iba a ganar. Y había otro que sentía como que iba a ganar. O sea, ¿cuál era el otro chico? Que siempre se salvaba, pero que al final terminó cayendo. Que ya estaba al final. Perdón, espectaculares. ¿Qué? A ver, espérenme. Voy a finalizar la transmisión aquí en el TikTok. Amores, esto, pásense por favor acá al Face. Entonces acá nos vemos, ¿listo? Pásense, pásense por acá. Estamos desde el Facebook. Véngase para las dinámicas de acá, por favor. Venga, 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 venga. Corran, venga, 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 que necesito abrir el Flip Flyer. Y pues obviamente solo tengo este celular y el otro que estoy viendo en los comentarios, ¿vale? Vamos. Vénganse, muchachos. Ahí le doy. ¿Cómo paro las transmisiones aquí? A ver. Finalizar ahora, Eva. Dios mío, me duele la panza. Es que, ay, moviendo la cadera a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Tirin, 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 tirin. ¡Ay, muchas gracias! Cuéntame. El patronizador que mitad a Sam. El patronizador. Papis. El patronizador, ¿qué? Que mitad a Sam y a Otto que son unos papis. El patronizador. Espérate que no sé si eso es posible. Espérate, yo no sé si es posible o no posible. Preguntémosle al niño Jeffer si es posible, ¿ok? Se lo mamo aquí. Se lo mamo, dijo Sam. ¿Hola? Hola, recuerdan que esta no es la página amarilla, gracias. Hola, please. Dice, tuve suerte de quedar en segundo. Oye, sí. Lo peor es que estuviste súper cerca. La verdad, te voy a confesar algo. No pensé que llegaras tan lejos, pero llegaste lejísimos. O sea, lo lograste. Un saludo a su mami. Ya se fue a mimir. Estaba al inicio del directo, pero ya se fue. Ella ya les mandó saludos. ¿Cuándo fue? No, el sábado. Les mandó muchos saludos. Pecesuelos. Parce, estoy tratando de conectar el Free Fire Garena. Hola, patrón, se puede lo que quiero, dice por acá. Esperemos a ver si el niño Jeffrey contesta. Contesta, contexto. Eli Santa María, gracias por pasarte. Parce. Ya, ya conectó. Ya hizo la conectación. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no abrió? Ay, ¿qué pasó? A ver, espérate. Propiedad, ya. Dice, hola, señorita. Nombre sana, lo que me quitaba la inspiración en la ruleta, amén. Yo perdí, dice. Colaboren 100 de cada uno. Oigan, parce, ¿cuánto me pusieron la fiesta de estrellas? Hacía siglos, milenios, años luz que no me ponían una fiesta de stars. ¡Oh, amiga, atrapada! A ver. El influencer. Ay, ¿cómo que el influencer? A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, miren este emote tan bonito, chat. ¿Se imaginan yo pidiéndoles corazones con ese emote? Agrega que no te tengo. Pásame tu ID, porfa, entonces. Otra vez.
Parce, ¿se imaginan yo pidiéndoles corazoncitos con este emote? ¿Será muy caro? No, pero yo ni pa' qué, miro, yo tengo 6 diamantes. Ni pa' qué me enamoro. Ni pa' qué. Este sería muy lindo, parce, este emote. Está bien lindo. Para pedirles likes cuando no quieran poner likes. Esto, mándame tu ID, Jeffer, Cora. Porfa, 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 y te busco de una vez y te agrego. Lo saqué ayer, ¿está fácil o difícil? La verdad, Luis. Yo me lo saqué con los diamantes que me diste. Parce, mis seguidores, así, mira. Los diamantes que le da la More, automáticamente mis seguidores. More, mira la mesa que te envié de foto. Oh, ¿me enviaste? 2,553. 2,747. 2,747. 2,747. 47, sí. No, 48, 41. A ver. Tú. No, pero sí. Sí te tengo agregada, mira. Sí te tengo agregada. O sea, mira. Mira, miraditas. Ahí estás. Aparece que somos amigues. ¿Y entonces? A ver, invita. No, yo sí te tengo como amigue. A ver. Vamos. Por favor, lléguenle Otto y Sam al stream, por favor. Otto y Sam, San Patricio y Otto Guiño y San Patricio, por favor. Ay, no puedo, Magda, no puedo, ya. ¡Y qué bote tan bonito ese! Está muy bonito. Imagínense todo el mundo diciéndole así, bueno, dejen todos sus likes y el pan así. Bailando su pedo. Oye, dímelo, cielo. Bebé, acá querían hacerte una pregunta. Querían hacerte la pregunta de que si era posible de que tú pudieras repartir eso en dos. Que es que el chico dijo que lo donaba a dos chicos así aleatorios del chat. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérame. O sea, el ganador dijo que quería donar su premio, ¿cierto? Entonces, que iba... Es el ganador, ¿verdad? No, el ganador es otro. Es otro que se llama Lobito, LB. Ah, saca ese entonces, porque entonces... Pero entonces, espera. Y quien diga que lo que quiera. Es que, espera, es que el ganador dijo que quería donar el premio. Ajá. Entonces, hay dos chicos. Entonces, queríamos preguntarte si podíamos dividir eso en dos. Pues ya sabes que nomás puedo regalar tres regalos en el día y tengo los tres premios. Ah, ok. Y el ganador quiere repartir su... Lo sí. Que, no, 2K en tres regalos está bien, pero... Ah, ok. Entonces, no, entonces solo sería en dos, en este caso, que sería para Otto. O tres está bien. Ah, ok. Está bien porque no pienso regalar otro regalo. Ah, ok, baby. Pues. Ah, ok. Pues igual ahorita, pues solamente serían dos. Nomás acá. Que invite a su mocho o mocha que quiera invitar. Estos dos son los mochos y. Muchos, muchos no. Solo son los mochos los que dijo el ganador que quería dejarlos, que son Sam y Otto. Entonces. Pues sería pues un regalito para Otto y un regalito para Sam. Solo te vamos a molestar con dos regalitos hoy. Gracias. ¿El gracias, no se gracias. Llama Sam? Se llama... ¿Isaías se llama? Sí, es que él se puso así. Todo loquito. Es que son antiguos de la página. Voy a agregar que acepten. A ver, que acepten. Ay, ese mote me encanta. Está muy lindo, parce. Me imagino haciendo la de Deeds. Dice solo Otto... Y a Sam, yo no, ok, mira, le está contestando. Bueno, yo quiero una parte. Son los ganadores. Bueno, sí. Otto es el ganador, ¿verdad? O sea, Otto y Sam son los dos como pero que... no acepta. Designados. Otto no acepta. Oye, Otto, ¿qué aceptes? Bien. Otto Guiño, ¿acepta? Te están regalando y... No, no ya. Otto, todo, ya voy. ¿Cómo es el premio? A ver, ¿qué quieren los dos niños? A ver, hablen. Yo caja de MP40. No, pero que hable primero el ganador, qué es lo que quiere y
Es que haz de cuenta que el ganador no está aquí. Muy bueno. Porque el ganador designó a ellos dos. O sea, dijo como, ¿sabes qué? Dale mi regalo a ellos dos. O sea, y ellos dos pues son antiguitos en la página. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué quieren estos entonces, dos. Habla que lo que quieres primero. Entonces sería mil K y mil K, ¿verdad? Perfecto, sí, sería. Otro, ¿qué es lo que quieres? Regalarme mil K de la MP40. ¡Ay! Falso, qué emoción. Perdón, es que me da mucha emoción. Grito de la felicidad. O sea, de verdad, me da mucha felicidad que tengan 1000K de fragmentos. ¡Qué pide, güey! Re humilde el lobito. Parce, sí, la verdad, sí. O sea, si ustedes trataban a lobito de no humilde, ahí está re humilde, parce. ¿MP40 dijo? Sí, MP40, perdón, es que grité y no dejé oír. Pero ya dije, yo por eso dije que el ganador revise siempre en regalos, porque MP40, caja cebo no hay. ¿En serio no hay? A ver, checamos. No hay. Sí hay. Solo acá, SCAR y MP40. Sí, Megalodón, a ver, déjame lo estoy checando. ¿Cobra? ¿MP40 cobra? 10. No, sí, ahí está la MP40, cobra. Creo que yo también la vi, esta, ¿no? Sí, esta. Ya lo vi. Ajá. ¿Qué tal? Sí, otro. Sí, hay todo, sí. Hola, William López, lobito aulla. Lobito, ¿dónde está, parce? Habla como guatemalteco, papá. ¿Qué? Oye, sí. Siempre pongo en el regalo una clave. Quiero que se lo digas a la morena. Ok. O sea, ¿me salgo para que ustedes tengan su clave? No. Ah, me asusté. No, más que te diga que lo puse en regalo. O sea, ¿tengo que hacer algo? Una palabra clave. Esperen, tiempo fuera. Estoy desconectada. ¿Tengo que hacer algo o no? No, Otto te va a decir algo. Ah, ok, ya, perdón. Es que a veces me desconecto. Disculpen. Otto va a ser el mensajero. ¿Qué te puse en regalo? Ahí está. Otto le llegó. Otto, hable. Que te confirmen. Otto Patricio. Firmado. Otto Borracho, ¿sí o no? Sí, ya. Borracho, oiga. Que venga. Ese y nos quedamos con Isaías. Chao. Despídete como es. Despídete con beso para el público, por favor. Beso con lengua, please. Y no, ni se despide. Otto, despídete. Y nos quedamos con él. Listo. Ese Otto no habla bien, bot, dice. No lo dije yo, lo dijo Lobito. Lo mismo, caja de MP40, cobra. La va a tener al 100, parce. Otto cuernudo. Otto, nunca vamos a olvidar tu traición, tu falta de beso con lengua. Odor. Yo que pensaba sacar edits, vea, ustedes no colaboran. ¿Cómo es que se llama, Otto? No. No, esto, Isaías. Ya ponte Sam, llevas toda la vida llamándote Isaías, ya ponte Sam. Isaías, ahí está. LM Isaías, ¿verdad? ¿Cómo que cuerno? Qué pecado, ahorita se lo van a funar, vivo en el chat. Ahí está, 50. Confírmale a la morena. Confírmame en vivo y en directo. Y tú hazme el favor y deja tu besito sabroso, a ver. A ver, ahí está. Para el público, para Gabito. Dice, Gabito es un manco. Gabito, ¿tú qué pedo yo? De ganador, mira.
No más. Por ser, ahí está el emote. Cada vez que Jeffrey hace ese emote, me acuerda cuando mató a su escolta. Es que nunca lo voy a olvidar. Y todo el mundo le gritaba: ¡No, él no! ¡Él no era! Y todo el mundo, literal. Muchas gracias ahí. Y antes cogió el botiquín y se lo echó encima. Uy, no, es que fue demasiado gracioso. Thank you, Rafa. Oye, ¿cómo se llama? Sí, Rafael. ¿Cómo? Mira. ¡Quiero ese mote! Let's fucking go. ¡Vámonos, chat! ¿Listo, muchachos? Ha habido sí por haber. ¿Vamos a jugarnos una partida o les da miedo? ¿Dónde está el humilde? Dale. ¿Dónde está el humilde? Invocamos al humilde. ¿Y dónde está Gabito? Oye, ¿tu beso? ¿Tu beso del amor dónde está? A ver. Frank. ¿Cómo va a jugar Frank? Inviten a lo Patricio. Frank quería jugar, dijo. Por eso invóquelo. Ay, ese Jeffrey. Es que Jeffrey es muy chistoso. Ay, espérate que un sync, espérate. Chuchulú. Ya listo, cara con mano sobre la boca, oh, cara con mano sobre la boca. Ahorita me faltan aproximadamente 500 para mejorar los mecs. Dice, ya listo. Lo parece Jeffrey es muy chistoso, parce. O sea, a mí de verdad, de todas las cosas que hemos vivido en la página, nunca se me va a olvidar cómo mató a su escolta, o sea. Y me acuerdo yo viendo los mensajes y todo el mundo, ¡no, él no es! ¡No! Así todo el mundo, ¡no, él no era! Y así. Parce, en serio que hay cosas que va a subir de edit. Ya tenemos un nuevo editor, así que le vamos a decir que nos saque cosas. Oigan, inviten a Lobo Patricio, please. No, Steph, ahí está. Ah, no, no, gente. Invoquen a Lobo. Yo tenía que decir el Santa Cachucha. Inviten a Lobo. No acepta mandarle la sol. ¡Lobo! Esperen, que tengo que hacer un sin de Santa Cachucha. ¿María Santa Cachucha? Dios mío, yo siento que estoy haciéndolo XDD. Así, ah, mírala esta. Inviten a Lobo. Saquen las polas, inviten a Lobo. Parce, si Otto y si Sam no le dan las gracias a Lobo, están espero graves, a lo bien. Sin para mi crush, María Santa Cachucha. No puede ser. Sí. Hey, Frank. A ver. Dijiste que lo vas a besar. Sí, para no es cierto. Crush, María Santa Cachucha, cara sonriendo con sudor frío. Mi amor lo espera, cara sonriendo con sudor frío. Dice sí para mi crush. La voy a poner así. Oh, porque es para tu crush. Ponele. ¿Cómo le pongo? Valeria Casac. No, es que quiero ponerle algo como. A ver, la voy a poner como de Jefferson para su crush. Algo así, algo romántico. O sea, a ver, espérate. De Jefferson para. ¿De Jefferson? A ver, espérate. Es que en mi directo las cosas que pasan, a lo bien. Es que en mi directo las cosas que pasan, de verdad, espérate. Es que quiero que quede romántico, o sea. Franklin, ya pongo código, mi cielo. Ey, Fran, PVP por paz. Lo vi todo, ¡ya! ¡Güey, ya! A ver, espérate. Bueno, créate una sala. Ay, sí, tenemos que hacer salas. Si es que ustedes no hacen salas conmigo. No, parce, esto va a ser... Prácticamente perdí, pero gané. ¿Literal? O sea, ¿pa' qué más? ¿Cómo ganar y perder al mismo tiempo? Para... Yo por eso estaba apoyando a Frank, hasta le estaba llamando. Dios mío, o sea, yo siento... Mira que también siento que Jefferson tiene mucha suerte, o sea... El pana duró... No me va a caber, cachucha, espérate... No me cabe, parce. Esperen. Me quedó grande, literal. Esperen, lo borro. Sin albur, por favor. Espérate que me. Literalmente me quedó grande, mira. O sea, espérate. No me presionen, momento. Parce, tengo que comprar tizas. Ustedes no me acuerdan. Ey, pero Frank no habla. Es que está modo tieso, papi. Espérate. Ahora sí, tómenle cap, súbanla a Insta y etiquétenme.
Yo también dure, oiga. Oye, eso sí es cierto. Ahorita ganar la partida para no decepcionar a Fran. Por favor. Bueno, vas a jugar duelitos. Voy a jugar BR. Ahora sí no pueden decir que no lo hice bien. Míralo. De Jefferson ¿qué? Para Santa Cachucha. Es que ay, me falta un corazón. Cualquiera gana. A ver, espérate. Ahora sí, corazón. Parece que tengo que comprar tiza. Solo tengo tiza rosada. Perdón, amarilla y verde. ¿Qué es esto? Dios mío, mañana voy y compro tizas. Lo prometo. Mira que no son caras. Acá en mi pueblo son baratiquis. Yo así. ¿Cuánto vale centavo de dólar? Póngale un dólar con 50. Más o menos cuestan 5 tizas de colores. Amarillo, verde, azul. Ah. Más o menos eso cuestan. ¿Yo qué veo? No, como 30 centavos cada uno. Pues más o menos haz de cuenta que eso cuesta. No, parce, no, es que no lo puedo creer lo que ustedes me hacen hacer en directo, parce. Yo ese Santa Cachucha yo lo había oído como en un programa, pero no me acuerdo de qué es. Santa Cachucha, no me acuerdo, yo a alguien se lo había escuchado. Es un programa de risa, creo yo también. Sí, o sea, yo lo siento, o sea, yo siento que lo he escuchado en alguna parte, pero no sé en dónde. Es como que... Santa Cachucha, algo así dice. ¡No! La Lobito sabe y no dice. Etiquétenme en el Insta. Listo, mudo, cara lanzando un beso, cara lanzando un beso. Mi vida. More, decirle a Frank que hable. Lobito, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan callado? Mira, un centavo de dólar es 4.7 pesos. No, esperen, no es tan barato. Es... La última vez, que fue como el año pasado, me costó 5 mil pesos y venía una azul, una amarilla, una verde, que miren que son los, es que no puedo decir esta palabra, los cabitos que me quedan, mira, me queda el cabito de la amarilla, el cabito de la rosa. ¡Ay! Ojo con poner música, por Dios, Lobito se enloqueció, amigo. Me cae la policía aquí, la DEA, el Interpol. No es cierto. Mira. La guitarra. Alguien prendió su JBL. Una guitarra la que le regaló. Digo, Lobito prendió su JBL y donde ponga música me funan. Battle Royale, el estilo de la batalla. No, porque me hacen cerrar el estilo. Y no es que lo cierre yo, me lo cierra automáticamente Facebook. Oigan, Facebook debería dejar poner música. Facebook, tú me caes bien, en serio. Busca música con copyright. ¡No! A ver, voy a dejar que Neos escoja. Neos nunca escoge. Y lo voy a hacer sincito al niño Derek, que me lleva acompañando todo el día en TikTok y acá. Oye, ese Derek ha sido como de los más fieles a lo bien que sí. Si Lobito habla, Bo llora. Si Lobito habla, Boa llora. Como así contexto. Agus. ¿Qué significará Agus? Ni idea. ¿Alguien que hable inglés? Agosto. No, porque escuchaste lo que dice la muñequita. Agus. Algo así dice al final. ¿En serio? Derek Chávez. No sabes explicar bien. Yo no sé, ¿quién sabe aquí inglés? Por Dios, uy, la de gente. Frank, sí, Frank. Padre nuestro, Frank, que estás en el cielo. Ok, Frank. ¿Qué nivel subió tu P40? Oiga, le están hablando, Sam. ¿Qué? ¿Qué nivel subió tu P40? A ninguno. Ah, no, mams, ¿cómo que no? ¿Luego en qué nivel la tenías? Solo al 6, solo me subió 100. Yeah. Nada más. Dice, vamos para allá. Dice eso. ¿En serio dice todo eso en ese momentico? ¿En serio? No sé. No le escribo, en serio, Jefferson. Dice eso. Dios mío, yo pensé que era otro idioma. Y fíjate que es inglés. No más. Y yo diciendo que es que. Ay, mira ya. Vamos para la visita al revés. ¿En serio dice eso? Dios mío, pero ¿alguien me escribe lo que dice en inglés la personaje? Porque aquí está el tipo. Oiga, pero ¿por qué los están funando así? A ver. Ay,
Hay muchos. ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay, hay dos! ¿Qué? Es que habían dos, yo no los había visto. Yo hablen. Estoy relajado y ahora... Utilicen el micrófono. ¿Alguien me escribe lo que dice textualmente la muñequita? Es que sé que dice como es el señor Linker, no sé qué Agos, pero no sé qué significa ese Agos, o sea, no sé qué significa esa expresión. Oye, papi, ¿me traes un vasito de agua? Qué pena, te dejé pasar. Luego dicen que el mango uno nada. Dere, gracias. Pero te hemos levantado 10,000 veces, eso sí no lo puedes negar. Ahora, ahorita. Buena, buena. Bueno, ok, no ahorita, pero sí te hemos levantado. Amiga, ¿qué escuadra para pro? Dice como estás hermosa. Dije que el que no sigue a la moda la tiene corta, parce. Ay, amiga. Estoy buscando monedas y no hay. Parce, lo peor es que yo tenía como 200 monedas, literal. Ay, gracias, papi. ¿Me va a revivir Sam o qué? Espérate. Gracias, papi. Parce, es que yo me acuerdo de lo del día que mató al guardaespalda y me da como risa. Y antes cuando mató al guardaespalda, el guardaespalda le mandó un corazón. Eso fue demasiado gracioso, parce. El man le mandó este mote, este, venga, se lo mandó a Sam. Este. No, ese no, el otro, el de al lado, el que es así como así, espérate. ¡Ese! Y yo quedé así como, ¿qué pedo? Si lo acabo de matar. Decile, ¿me revive o me salgo? Dile así, lobito, dice. Otto, mira. Amenázalo. Amenázalo por convivencia. Derek, ¿te gustó el single en él? No sé, dice como estás hermosa. Ah, lo de la. ¿Saben qué? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar en Google porque ustedes no me quieren decir. ¿Qué dice la muñeca cuando se bota? ¿Qué dice la personaje de Free Fire? De Free Fire cuando se bota del avión. Cuando se tira del avión. Ay, que va a tener los subtítulos. Dice. ¿Dónde está la tienda, ma? ¿Dónde hay una tienda? ¿Qué no persona? Mientras esto. Ay, Dios mío, pero hay como 10,000 diálogos y ahora cuál voy a saber cuál es. A ver. ¿La milicia hay o qué? ¿Cuál es el personaje de Free Fire que lanza drones? Homero. ¿Qué personaje crea una hora mientras corre? Aló. Chat, voy a hacer preguntas en el chat. ¿Qué personaje de Free Fire remata más rápido? ¿Qué personaje de Free Fire? ¿Cuál es el mejor personaje de Free Fire 2023? ¿Cuál es? Todo el mundo escriba. ¿Cuál es el mejor personaje de 2023 de Free Fire? Messi. El que adivine, le hago sync. ¡No! ¡No! Uy, pero alcanzó a salvar a Neos. Rafael, no. ¿Cómo se llama? Ah, esta es muy fácil. Esta me la sé hasta yo. ¡No! Ahora no decepciones, hermano. Parce, ¿cuál es el...? Di mi vida por el equipo. Literal. Bueno, importa. Neos, tú solamente huye. Dice, yo ya terminé las clases, oiga, no, espérate. Esta está, oye, yo no sabía que el mejor personaje catalogado del 2023 es Alok, DJ Alok. Lo que dice la gente, ¿no? Eso dice la gente. ¿Cuál es la mejor mascota de Free Fire? Hablemos de fútbol. ¿Por qué no me salen las estrellitas para comprar? A ver, espérate, te pongo el enlace. Es que últimamente... Parce, la verdad les voy a confesar algo. Yo no sé qué le pasa a Facebook, pero a veces aparece lo de las stars y a veces no, pero tengo el contrato, o sea, no piensen que no. Tengo el contrato Basicongo, pero lo tengo. O sea, acá lo tenemos. Mejor miremos videos de Valderrama. Atrás tenés monedas, ve. Neos, atrás. Sí, se las paso yo también. Yo, ¿Olis? ¿O hola ahí? Atrás. Atrás. A tu voto atrás, a la derecha.
No, pero por la otra habitación. O sea, dale a la izquierda. Mira la cesta. Entonces, ahí, Miguel. Parce, ¿cuál es la mejor mascota? Todo el mundo comente cuál creen. ¿A dónde enviarás? Aquí al chat. Les pongo el enlace de las stars para que no se les embolate. Corre, corre. Atrás. Dios mío, quedan 44 vivos. Señor Jesús. Dios está. Aquí está, aquí. Llando el aire que respiro. Si morí, Fran se muere también en la vida real. ¿Qué? A ver, esperen. Dicen que la mejor habilidad es Beston, pero ¿quién es? ¿Quién sabe quién es Beston? Ay, señor. Uy, ¿vieron cómo puso esa pared al revés? Pare. No hay pared. Estamos cortos de presupuesto. Corre. Pare. El pingüino, ¿cuál es Beston? No hay pared. ¿Tiene pared? ¿Cuál es el arma que tiene el disparo más lento? Dios mío, estamos de graves de arena. Donde me pregunten esto, ni yo lo sé. Ni siquiera yo. No es. Sí. No, dice que los subfusiles. O sea, imagínate. Ah, la W. Sí, o sea, no, espérate, que es un subfusil. Hola, bro. Lascar es ahorita de las tops. La escopeta chiquita. ¿Cuáles son los subfusiles? A ver, la checamos. Los francotiradores. No, los fusiles son la MP. Mira, pregunta, ¿cuál es el mejor personaje de Free Fire? Mujer. La verdad, este no me lo esperaba. Iba a decir Moco, pero Moco no es. Moco. Uy, ese Neo se ha corrido. Literal, quiero jugar contigo. Pues dale de una. Métete, mi cielo. No sé de Free Fire. Mira un video de Valderrama, ¿no? ¿Por qué no me aparecen las estrellas? Ay, ¿verdad que eso era lo que les iba a poner? Ven. 31. Ahí por donde baja. Ven cómo tengo el corto plazo, súper corto. Ya les paso el enlace de las estrellas, perdón. No. ¿Está? ¿Dónde está? Está atrás tuyo. A ese lado. Y súper ahí, cuidado. No, es una... No, espérate que con... No hemos podido arranquear. Espérate, otra vez. Yo le dije que ahí tenía gente y prefirió irte. No, espérate. Que lo volvamos a hacer. Espérate que estamos manco. ¡Olé! Yo no quiero bajar. Ya les paso el enlace de las estrellas, ¿vale? ¿Cómo le hago? Aquí. Que es el de la tienda, o sea, no tiene cosa especial. Me saludas, creo que sí, corazón. Ahí está, o sea, es facebook.stars. Literal, o sea, qué enlace tan fácil, me encanta. Bueno, me saludas, sí, José Ángel Rangel. Es Kelly. No, ¿saben cuál es el mejor personaje según? Esperen, vamos a repetir porque nos morimos muy rápido. El mejor personaje, ¿saben cuál es? Quisque Laura. No, mames. O sea, Laura era muy bueno, o sea. Pero ya no, ya quisque pela. A ver. Dice, ¿cuál fue el primer personaje con habilidad única? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo así? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dice, ¿quién fue el primer personaje con habilidad? Este sí me acuerdo. ¿Cuál fue el primer personaje que tuvo habilidad, parce? ¿Quién fue? Andrew. No. El que sigue. O sea, habilidad. Que tuvo habilidad. Rafael, muchacho, fue Rafael. ¿Cuál fue la colaboración más grande de Free Fire? Uy, la más fina. David Díaz. No. La más fina, o sea, la más top, así, la más grande. Está lloviendo, ¿se escucha mucho? Acá está lloviendo muy duro. No sé si se está escuchando. No, tampoco. Todo el mundo comente, parce. ¿Cuál creen que fue la colaboración más cara? La más top, la más grande. Guapón, no. Mira que no fue esa. Yo pensé que había sido esa, la cobra. No.
Mira que yo hasta llegué a pensar que había sido la de La Casa de Papel. Dije, tal vez es esa. Pero no, Titanes, no, Spider-Man. No, que Spider-Man y qué. Ay, Dios mío, que la gente. Al piso, chat. Vámonos para abajo. ¿Saben cuál fue la colaboración más top? Más grande, más cara, más fina. ¿Cuál? La McLaren, imagínense. Nada que ver, que porque son carros de lujo y que no sé qué. Y que una cosa y que la otra. Yo tengo como 5 McLaren, obviamente, en el juego. Pues sí, equipo. Yo no sabía. No sabía. Oh, esta es fácil. Esta es fácil, chat. Esta es fácil, y el que no la sepa no es antiguo, no es de los míos. Ay, señor, mataron a Neo. Es que Neo se está arriba. Yo como que me voy, los abandono. Pero todavía no, porque hay gente arriba. Dice, este es fácil. Uy, Fran se funó a uno. Dice Wabush, dice, no. Oye, quiero participar en las dinámicas, porfis. Puedo, sí, corazón, que puedes. Pero tienen que llegar atentos. Cuando recién se prenda el directo y se diga, saben que vamos a regalar esto y esto y esto para que las ingresen. Dios mío, yo escucho a la gente, pero no la veo. Contexto, ¿dónde están? ¿Dónde mí? Es que yo estoy arriba. Me voy a meter a la casa. Si me funan, los funo. Yo estoy dentro de la casa ya, literal. ¿Lobito, tienes gente? Aquí estoy yo. ¡Ush! ¿Lobito tiene gente acá arriba? ¿Qué pedo? No, sé. Es que escuché disparos. ¿Tú escuchaste lo mismo que yo escuché? ¿Ese escopetazo? ¿Será que está arriba? No sé. No tengo miedo. No quiero. No quiero subir. No quiero ir arriba. Dice, ve a ayudar o me se va mi lobito. ¿Cómo así que se va? ¿Cómo que se va? ¿Para dónde se va? Ah, para abajo, porque no quiso subir. Es que yo tampoco quise subir, la verdad, a mí me dio nalga. Yo bajo estaba y me llegaron todos ahí. Yo estaba abajo y luego subí, dije, no, subo. Abajo me quedo y me funan por ahí. Bueno, ya tengo monedas para revivir, con permiso, voy a revivir a mi Neos. Chat, ¿cuál es el personaje? Esta es fácil, a la que se le pueda cambiar el color de la piel, o sea, ay por Dios. Adam y Eva. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Adam y... ajá. Y Eva, sí, obvio, o sea, esa es fácil. Eva. O sea, Eva. Adam y Eva. ¿Puedo jugar? Sí, cielo. Ay, esa canción es tan bonita. La han escuchado. Evangeline. Turu, 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 turu. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto mide Adam? Ay, no mames. ¿Estas cosas en serio la gente las pregunta? 1.80. A ver, ¿cuánto mide Adam? 1.85. No mames. Yo no me había puesto a preguntar eso. A ver, ¿cuánto mide Moco? A ver. ¿Cuánto le mide a Moco? A ver, espérate. ¿Cuánto mide? A ver. ¿Cuánto mide Moco? ¿En serio, ¿en serio los personajes de Free Fire los hacen así? O sea, hay un... a ver, Lobito, esté al lado mío. O alguien que se haga al lado mío, ven tú. No corras, ven. ¿Qué personaje tienes tú, Lobo? La mujer es una pequeña. No, a ver, párate aquí quieto, midémonos. A ver, párate. ¿Ustedes lo ven más grande a él? Ay, sí, por una gotica, parce. Yo no me había fijado en eso. ¡Guau! Existen en la vida real. Ok, sí, entiendo que hay muchos personajes que están creados en la vida real. Con... ¡uy! ¡Uy! Mira, cada rato está muriendo. No, espérate que le llegó gente. ¿Cuál que se está muriendo? Le llegó la gente. Cuadra, si no me equivoco. Ok, hay que funar a esa gente. Si tienen 100 monedas, puedo revivir a Neos, parce. Ahí llegó dentro de la casa. Ahí viene otro. Uy, Skyler. A lo bien. Uy, esta arma es pesada. Se fue.
Se fue. Está corriendo el pana. ¿Alguien tiene 100 monedas? ¿Alguien tiene 100 monedas para revivir a Neos? No, yo no tengo. Yo tengo 300. Podemos revivirlo. Vení, pues. A ver. Ay, se me va a descargar la iPhone. Dice, ¿cuáles fueron los primeros puños? ¿Fuego, hielo o nieve? Ah, pues son los que tengo yo. Fue... No. Sí. ¿Hielo? Hielo, dice. ¿Cuáles fueron los primeros puños, chat? Encuesta trivial. Fuego. ¿Fuego? ¿Y entonces yo cuáles tengo puestos? Oye. Los de nieve. Los de nieve, sí. Uy, no. No, para eso mejor no gaste monedas. Ay, qué peca. Uy, ustedes son bien. Bien. Uy, ¿qué es esto? ¿Y esta rosa? Qué pecado, parce. A ver, dice... ¿Cuál fue la primera arma en tener skin? La M60. ¿Le acerté o no le acerté? ¿Y dónde está la tienda? ¡Ay! ¡Quita el fondo! ¡Auxilio! No, mentiras. Tenga cuidado, San Papi. Está al frente suyo. Literal al frente. Está dentro de esa casa. Pues la neta... ¿Cómo así? ¿Cómo que pues la neta? ¿Qué? La neta, no hay que gastar tanto. Ah, ya entendía a qué se refería. No, la UMP. No, yo tengo una que es más antigua. Uy, hermanos, me voy a quitar de aquí, que hay mucha gente. Yo tengo una que era... Pero vieja esa arma, no me acuerdo qué era, pero es una que todo el mundo le gustaba, una roja, la MP5, creo, una roja antigua que hay. ¿Dónde están estos tipos? Estamos rodeados, hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Parce, yo siento que quieren la tienda, literal. Estos tipos quieren la tienda. ¿Alguien me dice coordenadas, please? ¡Uy! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Mi pelo! Parece que alguien se acuerda del lobby. Que era como una playa y tenía peloticas y era todo divertido. Pues solo me acuerdo yo. Que tenía una playa. ¿Dónde están? Yo no veo a nadie, lo bien. Me voy a dejar porque no veo a nadie. A ver. Voy a seguir a Sam porque no sé. Ay, tenía la llave del poder. Vamos a abrirla, ¿no? Sam, vamos a abrirla, ¿no? Es un llave. Sí, hay una llave. Bueno, creo una sala. ¿Cuál fue el primer emote? Uy, ese no lo sé. El de hola, el de saludo. No, ese es viejo. Sí. ¿Quién se murió? Se murió Sam. Lo maté. Se murió Sam. Se murió Lobo. Lobito, mi amor, ¿cómo te moriste, cielo? ¿Hay gente? Atrás, lo tenés. Glax. Ay, señor, tengo miedo. Oye, estas partidas a esta hora se ponen nivel Dios difícil o qué pedo. En la tarde las partidas siento que son más relax. Ay. Ay, lobito, nos están atacando. Tenemos que irnos. Ok. Tenemos atrás. ¿Salimos? Arriba hay gente por la tienda. En la tienda. Es que esa tienda, yo siempre he dicho que las tiendas son como pequeños maleficios. Todo el mundo quiere ir a la tienda a revivir a sus mancos. Pero la zona está cerrando en la tienda, entonces pues es lo que hay. Ponen la canción.
Fran, revivino, Fran, revivido. ¿Tiene monedas? Huevón, tiene la tienda. Vamos a la tienda de Factorino. Hay como menos gente. ¿Quién se acuerda del boot del tren en el lobby? Ay, yo, obviamente. A mí me gustaba. ¿Saben qué me gustaba mucho? La musiquita de Free Fire en Navidad. Era súper bonito. Uy, hay gente ahí. ¿Lo viste, Lobito? En el mapa. Es mejor el bug de Factory donde chocabas con los cartones y salías arriba. Sí, salías en el techo. Era bien raro. ¿Quién creara esos bugs? ¿Será que son a propósito? De cuando te quería bajar con botiquines bulleándolo. Los revivieron. Vénganse para acá porque... ¡Ay! Ahí están. Lobito arriba. Cuidado, cielo. Cuidado que están arriba. Vente, hazte para acá. Míralos allá arriba, ¿lo ves? Es que no sé cómo explicarte. Están. Míralos allá. Ay, me van a matar. Pues no te vayas a botar ahí. Uy, mira, mira, abajo. Abajo tenemos gente. Arriba y abajo. Señor locutor, que ponga un disquito bueno. Estaban disparando desde arriba. ¡Qué desgraciado! Yo no tengo ni una granada para pasarte la litera. Atrás, atrás, atrás. ¿Cómo que atrás? Aquí atrás. Atrás, more, lo tenemos azul, llegando por la pared. O sea, ¿por aquí? Ahí está la pared azul. Atrás de donde estaban disparándole a uno. Sí, lo sé, pero no queremos ir para... Ay, señora, hay dos al frente de nosotros. Están reviviendo la tienda. Este man debe tener monedas. 200. Hacen falta 200. Lobito, toma las monedas. Haz algo con ellas. No. Revivir al pana, por ejemplo, sería una buena. No, no tengo monedas. La gente va a venir a esta tienda, literal. Yo tengo 200 monedas, pero te las pasé. Nos quedarían haciendo falta 200. Pero yo no tengo yo. Por si no he leído el chat, chécale el primer rojo que hace uno. Adelante. Uy, ¿este tipo? ¿Dónde está el lobo? 3, 2, 1. ¡Córrele! ¡Ay! ¡Tenemos 1500 monedas! Brillante, si te sales de la partida, no, si te matan, no jalo. Ya no entiendo. ¡1K! ¡Si me salgo de la partida! ¡No más! Voy a bajar a plástico 1. Si me... Esta vez me salgo porque si me mata, no, baila. Salida al lobby. No, me voy. Me quemo. Me quemo. Me quemo porque si me mata... ¡No! ¡No puedo creer lo que acabo de hacer! ¡No! ¡Por si me acabo de morir! ¡No, se murió súper roja! ¡Y tanto que me costó! ¡No, macho! ¡Toda la partida sufriendo! No puede ser. Ahorita lo vi tú y Samacito. ¿Saben lo que eso me costó? Me van a bajar la de puntos, mira. Yo no sé dónde se ven los puntos. Y eso lo penalizan, de hecho, mira. Por aquí le quitan a uno en el comportamiento, mira, me bajaron 10 puntos, no, la más vendida de la historia. Dice, la sala la harás mañana, es verdad, vamos a hacer salita, yo creo que sí, porque somos 17, ¿no? Mira, si te sales de la partida, sí, si te matas, no, Dios mío, no puedo creer lo que acabo de hacer. Dios. Nunca, yo creo que nunca me he puesto historial. Mira, me quitaron 8 puntos. ¿Cuántas partidas necesito para recuperarlo? Oye, y esto... ¡No, Mars!
quedaban como 4 vivos. No, más esa partida era bulla. Esa partida era bulla, el súper seguro. No, hombre, yo pelada. No, chachas. Parece se aprendió esta vaina. ¡Ay, muchas gracias! Teina, Teina. No, parce, mi compañero, ¿qué es que levanta? Y yo, ¿qué es que allá afuera, no? One more time. Parce, ahora no me van a dejar jugar VR. De risa, cara, llorando de risa, ni un brillo pelado. No me van a dejar jugar VR. Risa, bye bye, morena, ya me voy. Chao, cielo. Gracias por pasarte. Parce, no me van a dejar jugar VR. Porque, ¿cuánto necesito para jugar VR? Cielo, muchísimas gracias por tus estrellitas, muchísimas gracias por los regalitos de hoy, muchísimas gracias por la dinámica, o sea, de verdad, gracias, gracias como que por apoyarnos tantísimo, de verdad, muchas gracias. Así todo, besote. No mames, eso era bulla, y de hecho creo que me bajaron, o sea, a ver, espérate. Fijísimo, me bajaron. ¿Cómo puedo ver el rango? ¿Dónde va el rango? Aquí, ¿no? No, aquí. ¡No, refe! La lluvia y la celosa no me dejan jugar. Está lloviendo muy de donde tú estás. Aquí está lloviendo durísimo. Pobrecito, ¿será que no están aquí? No me siento la peor. Ellos deben estar jugando aún. Porque yo pues ya me morí. Ya salieron, a ver, invoquémoslos. Mira, grupo no lleno. ¿Lobito está solo o qué? ¡No! Oye, tengo una pregunta. ¿Puedo jugar VR clasificatoria con 90 o me toca subirla? Y otra pregunta, ¿cómo se sube? ¿Acá hace calor? No, acá no. Acá sí paila. A ver, me mandan un mensajito, ¿qué fue? Oye, yo casi no entiendo mucho esto. ¿Esto qué significa cuando le mandan a uno esto? Mira, ya viene el regaño de Sam. Sam, ¿qué pasó con la partida? No, mi amor, te dejaste vender. La verificada le llaman, la vendida. Ay, no. F en el chat. A ver, métanse. 25-27-11. Muere mesita de PC9. Ay, ven la chico. ¿Me la mandaste al WhatsApp? Ven. ¿Y si nos vamos a campear? Esta mela, oh, mírala. Uf, esta es una mesota. A ver, se las voy a mostrar aquí al chat. Espérenme, se las muestro. Mírala. Parce, mi sueño, les voy a contar mi sueño. Mi sueño en esta vida ha sido tener un setup para así como la de los gamers, o sea, que tienen la silla así, la silla gamer. De hecho, los que saben, o sea, los que me conocen saben que yo utilizo la mesa del comedor de mi casa para transmitir. Pero sí, sí me gustaría como que una sillita gamer, pero no sé qué color. Yo creo que la compraría, si no la compro rosa, con blanco, que son como que las que suelen estar más baraticas. La compraría blanco con azul y negro. Siento que me gusta. Y la gráfica. Un albergue para animales. Pero es que... sacar este emote, a ver cómo me da. A ver, intenta sacar el emote y me cuentas. Pero la gráfica es carísima. Gabito, ¿en cuánto está una gráfica? Es que yo he intentado comprar una gráfica, pero es que en mi país son carísimas. Como 2 millones de pesos. Imagínense, $500. Son como $500. O sea, imagínense, eso es carísimo. ¿En cuánto está la gráfica más barata, pero con buen rendimiento, Gabito? Carísimo. Es que eso, una pared, me salió pared de no sé qué. Bueno, si no juego bien, no dormiré bien. ¿Por qué? Todo peso en el alma. Por eso estoy un poco preocupada porque tengo 20 de pila. Déjenme, le pongo modo ahorrativo o algo así. A ver si me aguanta. Por eso ese mute me encanta. A ver, espérate, pongo el modo ahorrativo. Suida bulla. 1.800.000. ¿Y cuál es, Gabito? ¿Cuál es esa? O sea, sí, no es para tanto. Ah, no, mams, es que, ¿cómo así? A mí sí se me hace cara. A mí sí se me hace cara una gráfica de 1.800.000.
Millón, a ver, voy a hacer una conversión rápida. ¿Cuántos son 1.800.000 a dólares? 1.800.000 dólares. Uff, no, ¿cómo va a ser 800 dólares, sabes? De dólares a pesos colombianos. No, mams, sí son. ¿Cuánto es? 1.800.000 serían... Dice... Ay, es que le metí un cero, perdón. Bueno, ¿ya están listos? 600, creo que. Ay, lo puse al revés. Cop to us. No, carísimo. $400. Barato. No, está, mire, yo recojo mensual de 100 a 200, imagínense. Sería una Giga RTX 350 edición 8GB. ¿Y cuál es la que le sigue a esa, Gabito? Con $400 voy a un albergue, le doy comida animal. Ay, sí, es que eso también. Ayer, yo soy más salado con esos eventos de Garena. El estilo de la... El mero bañito de ruda para que... Para que se me, ¿cómo se dice eso? Se me olvida lo que iba a decir, ¿cómo se me azucarice? Bueno, no sé. La 380. Pero bueno, una pregunta, ¿tiene algo que ver las 8 gigas? O sea, ¿hay una que sea por lo menos 16? O sea, ¿16? Sí. Pero deben ser caras. Es que es caro, chat. Obviamente, si quieres algo bueno, es caro. Pues sí, carajo, eso sí. Ah, dime, Jefferson. Ojito. ¿Quieres una silla gamer? Ay. Corriendo con gafas de sol. Yo ya te daré una silla gamer. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio, en serio, en serio? Ya te creo. ¿A quién? Cuenta. Quiero chismecito ahora mismo. Dice por acá. No, miren que las sillas yo creo que sí son más asequibles acá. O sea, una silla sí es más asequible. La RAM es económica. Pero a ver, espérate. Cuando tú compras la gráfica... A ver, aclárame esto, que yo soy un dinosaurio de la tecnología. La silla vale como $40. No, espérate que estoy hablando de la RAM. Si la gráfica viene con 8 de RAM, ¿uno le puede cambiar la RAM a la gráfica? Y otra pregunta, ¿no sirve la RAM que ya trae la CPU? O sea, ¿necesita una RAM extra? Contextualízame, porque ahí sí como que quedé tacata. No son como accesorios que tenés que comprarlos vos. Vos también se los puedes cambiar por otros. O sea, si viene de 5 RAM, se lo puedes pasar a 8. No, o sea, sí, pero es que eso ya viene en la CPU. A lo que yo me refiero es en la gráfica, como dice 8 RAMs. No, ah, ok. A ver si entiendo. La gráfica, los 8 RAMs que trae son de... A ver si entiendo. Son ya de las que vienen en la CPU. O sea, ¿eso significa? ¿O qué significa 8? Las gigas en la gráfica se dedican netamente al video. Entonces, digamos que si en mi PC tengo 16, 8 se van a dedicar a video y las otras 8... No, pero tendría que tener entonces otra de 8, porque yo no creo que con 8 GB se pueda hacer stream. Si a veces con 18 se pone que no jala. Tendría que comprar otra RAM de 8, porque tengo 2 de 8. Ah, no, tengo una de 16. Aquí la estoy viendo, literal. Tendría que comprar otra de 16, ¿no? ¿O no entendí? Mira, te invito en... ¿Todo? ¿O no entendí? Me confundí. Yo todo así. Me confundí. ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo abrir? ¿Qué cosa? ¿Por qué contexto? ¡Uy! ¿Cómo van tan lejos? ¡Tutut! A mi crush se lo regalé, pero le iba a regalar un micro cara sin expresión, pero estaré más pendiente a ti, cara. Ojito. Chat, mira que yo siento, o sea, yo siento, mira, esto que dice Jefford, yo creo que es muy valioso y muy importante. O sea, yo siento que si no tienes un buen micro y una buena, tal vez la cámara ni siquiera es tan importante. O sea, la calidad que tú puedas subir, eso como que da mucha presencia, o sea. Así que yo siento que es valioso.
Oigan, avisen cuando abran la gruta ustedes si... Bien garulleros, a ver, espérate. No dejaron espero nada. Mira, no dejaron nada. Dejaron un... ¿Qué es que una famas? Oye, esto no es una fama, esta es una SBD, ¿no? A ver. Ay, loco. Ay, loco, dice. Esta, me va a llevar la S... Ay, no, pero es que la SBD me gusta y no dejaron nada. Las meras aspiradoras, literal. Espérate, hago el baile. Ah, este chino se sacó el emote. Me voy, pero me enojé con usted. ¿Por qué? ¿Por qué te enojaste? Oye, Franklin, no me terminaste de contar. Uy, mira, ahí hay gente. ¿De dónde eres? Dice, no se mezclan. Ya perdí el tacataca tuyo. ¿Cómo así el tacataca contexto? Uy. Parce, tengo miedo. Siento que se me va a descargar el celular en 3, 2, 1. Ahora estoy en 10% y no tengo cargado, mira. Tengo una pregunta. Si se me descarga, ¿me penaliza? Sí, ya me acordé, sí. Sí, porque si se me va el internet, se me penalizan, imagínense. Imagínense cómo será. Si se me va la carga, pues sí que peor. Por aquí había otro. ¿Por dónde? No, yo no tengo arma de corto. Ayúdenme a buscar algo de corto. No, hay saludos para mí. Hola, Gaby. Cielo, ¿cómo vas? Parce, ¿ustedes han visto ahorita en TikTok? Que hay como... La verdad, les quiero confesar algo. Hay un stream de TikTok que me gusta mucho verlo y me divierto. O sea, siento que me da como risa. No sé, como que es muy divertido. Que son dos nenas que bailan, o sea, les mandan como cositas y las nenas bailan así, tu, y están durmiendo y mientras no, les mandan así como que rositas y suena como cuac, así como que cuac. Yo quiero ir a ver Super Mario, pero este fin de semana. Oye, yo también quiero ir a ver Super Mario. No me den spoiler, si ya se lo vieron, no me den spoiler. Lobito, ¿ya te la viste? No. Yo tampoco. Y dicen que está muy buena. Han salido la de memes, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? Dice, acá andamos bien. ¿Y tu reina corazón bien? Hoy les estaba contando que fui como al hospital porque tenía unos exámenes de rutina. Me sacaron sangre. De hecho, tengo el brazo ahí todo. Todo sacado de sangre esta mañana, pero todo bien. Oye, necesito un arma de corto, seriedad. Garena, necesito un arma de corto, please. Garenita, mi amor. Dice, yo ya la miré. Mira que me pareció muy chistoso. ¿Han visto ese pedacito de la película que dice como que llega la princesa, que se me olvida el nombre? Luego llega Mario y luego llega un man así como en un super carrazo. Y dicen, el señor de los tacos, literal. Me ha dado tanta risa ese meme. Ese, no sé si has visto la película de un gigante que les ayuda, pero ese es el autor de que llega un carrazo. ¿Sí? Parece que risa. Uy, mira la gente al fondo, ¿ya la viste, Lobito? Sí. Chuto, hay la gente ahí. Pero ya suena como una pitadora. Yo vendo todas esas cosas, dice, yo ya me miré, dime cómo va, hasta Avatar me la miré. Avatar, yo Avatar me la vi 10 veces, no es cierto, me vi Avatar 1 y Avatar 2 me la vi hace poco. ¿Y saben qué también me vi? Parce, me vi Titanic, o sea, Titanic en HD, o sea, ay no, se me va a descargar el celular, batería 10. Ay Magda, necesito que aguantes. No te vayas a morir. Se me va a descargar el celular. No tengo pila. Ayuda. Voy a conectarle esto. A más que pronto carga. Aunque esto no carga. Esto es solo para pasar audio. Y video. Realmente no está cargando. No se crean. Ahorita vuelvo a ir a ver cuánto que... Oigan, ¿saben qué película me quiero ver? Desde el año pasado, que me la intenté ver y no me la pude ver. Efecto Mariposa, ¿alguna vez se la han visto? No. Todo el mundo dice que es muy buena. Y la verdad es que nunca me la he visto. Mm-mm-mm-mm.
head there. Dice, ahorita vuelvo y a ver en qué quede con la MP. Si llega al level 6. Ush, poderoso. Ey, mira, weón, yo también quiero eso. ¿Cómo así? ¿No le dijiste ya que no llegabas? Oye, Sam, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde están? ¿Me compras una pared? ¿Te alcanza? Tengo, vengo. ¿Dónde estás, cielo? Ya. Vine para acá, él se fue para allá. A ver, aquí. Ya, listo. Es que no tenía ni una pared. Uy, detrás de nosotros, lobito. Mira, lobito, detrás de nosotros. Lobito, detrás de nosotros. ¿Sí? ¡Ay, la gente! Pero habla bien. ¡Ay, la gente! ¡Ay, la gente al fondo! 3:45. Ya me voy, Mor, mi flaca ya vino. Y hoy suena Pancho, cara sudando, cara sudando. Hoy suena Pancho. Antes no dijo Panochón. La cara sudando, cara sudando. Mentira. Cara lanzando un beso. Al revés, cara al revés. Mi primo y viene de visita. ¡Chao! Gracias, Jeffer, por patrocinar el directo de hoy. Un abracito. Yo sé que los chicos, de verdad, desde el fondo de su cora también te mandan como que un abrazote, de verdad. Muchas, muchas gracias. No, iba a decir una palabra, pero no lo voy a decir. Porque me veo que Facebook se enoje conmigo. ¡Gracias, Beb! Gracias, top. Noche, no te echo tu sin de sin normal. Te hice el sin de Santa Cachucha. ¿Te hago sincito para tu chica y para ti o así está? Parece suena algo. Suena como, no sé, como algo. ¿Soy yo? ¿O es Scorpion o quién es? Es Scorpion. Scorpion eres tú. Espérate, muteo a Scorpion. Ya, es que suena como algo, ¿verdad? Suena como algo, ¿no? Ya lo metí ya. Suena como viento. Sí, era como un ventilador. ¿Pasa si me oculto aquí y me mira? No. ¡Chao! Un saludito, Jeffer, por allá todo. ¿Shrek sale la última película de Shrek? ¿Shrek tiene una última película extra? Pasa, me quiero ver Mario. Voy a sacar tiempo y me voy como unas palomitas y voy solito. Aquí en mi pueblo, literal. Yo porque era aquí, sinceramente, $5 más la entrada, pero... Aquí cuesta, yo creo que lo mismo, guapo. Oigan, ¿alguien me explica por qué la zona está tan pequeña y hay 25 personas? ¿Me explica? Hola. Scorpion lleva 4, no mames. Yo lo único que he hecho es escoger cositas del piso, literal. Ah. Oh, mi niño amigo, gracias por compartirme. ¿A dónde disparas, bro? Ordenadas. Oh, ya. Aguane, agarre. Enemigo a la vista. Allá. Espérate. Aguane, agarre. Aguane, agarre. Ah, está dentro de la casa. Espérate. Enemigo a la vista. ¿Le pegaste a Scorpion o es otro? Uy, se fue una Scorpion. Ya va. Y yo solo tengo, adivina cuántas monedas tengo, 200. Yo tengo 500. Podemos ir a revivirlo. Ah, pero ¿hay tienda? No. Yo ando 4.400, weón. ¿104.400? ¿Tienes tú? 4.400. No, mams. Y Lobito no puede revivir porque no tiene monedas, pals. Lobito no tiene monedas. Como siempre. No los puedo revivir porque no tengo monedas. El pana con 4.000 monedas, literal. ¡No te creo! Ya le envío a mi crush el sync y mi santa cachucha, pero anda de tóxica que no le responda. ¡Ay! ¿Y por qué no le contestas? Voy atrás. ¿Cómo que atrás? ¿Qué atrás? Ordenadas. ¡Uy! Espérate. Ya le abrí a mi crush el sin cara feliz, con ojos sonrientes, a mi santa cachucha, cara con mano sobre la boca, pero anda de tóxica, que no responde, cara con mano sobre la boca, cara con mano sobre la boca. ¿Por qué no le contestas? Dios mío. Ah, ¿y eso qué es tu crush? ¿Dónde están, parce? Yo no veo a nadie. ¿Alguien me da contexto, porfa? Contexto. En la casa donde estaba. Ah,
ok, ya. Parece me falta como un examen de vista, lo bien. Yo siento que a veces los tengo ahí y no los veo. Uy, parce, hay una escuadra arriba, ¿se hicieron cuenta? En el mapa. Está arriba literalmente de nosotros. Yo no veo a nadie, parce, la decepción a lo bien. Veo nada. Que ando se vivo así. No mames, me fui nada ni vi nada. Nunca vi nada, chat, literal. Jamás vi nada, se los juro, nunca. Nunca vi ni una sola persona en la partida. Lobito, gracias, papu. Queda 244 para subirla. Vea, si ve. Lobito es bello, parce. Mira, ustedes pueden decir lo que quieran, pero mis niños, los chicos que me apoyan, que me han visto crecer y todo, son elegantes de personas. O sea, son una elegancia de personas. O sea, ustedes los conocen. Todas las personas que son patrocinadores en mi página son elegantes. Omitar es elegante, Frank es elegante, Jefferson es elegante, Andrés León es elegante. ¡Ay! Sácale provecho a las 10.000 paredes, Lobito. Ya me llegó mi celular. Hoy me lo entregaron. ¿Sí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sam! ¡Levántalo, Sam! ¡Sam, Sam, Sam! ¡Levántalo, levántalo, levántalo! ¡Tú puedes! Dice... Llegó tu cel... No lo puedo creer, al fin. Acá sería imposibilísimo... Ay, Dios mío, los dos. Ay. Ay. Dice bye, see you tomorrow. Chao, mi niño. Love you. I love you, your life more. Ay. Ay, que le encanta el directo. See you tomorrow. I love your life more. Cara lanzando un beso, cara lanzando un beso, cara. Stop. Cara al revés. Cara al revés, cara al revés. Falta la cara de Drogi, ¿se acuerdan? Que antes había una cara que se llamaba así. Chao, mi niño Jefferson, descansa. Yo creo que voy a estar como media horita más, porque me gusta hacer directos. Descansa, baby. Disfruta tiempo con tu chula. Lobito, estás... Uy. Estás a 3. Yo creo que ya la voy a, ¿sí? Es que yo digo que quedaba la escuadra y ya. Parece que yo no estoy jugando nada, lo bien... A lo bien no estoy jugando nada. Yo no sé qué pasó ahí. Yo no, o sea, en verdad no estoy haciendo nada, parce. Ni veía a los enemigos ni nada. El colmo de la vida. Era así. ¿Franklin va a entrar? Oye, ¿me puedes ayudar? Me faltan unos 30 puntos para heroico. Es que me da miedo bajarte. Me da miedo bajarte, cielo. Oye, el lobito se fue a Mimi y no se despidió. ¿Nadie se despidió ahora? A ver, espérate, me salgo. Nadie se despidió ahora. Ay, no, es que ya es la una. Ya tengo que dejar dormir. Chicos preciosos de mi vida y de mi corazón, descansen, sueñen con los angelitos. Nos vemos mañana, ¿ok? Nos vemos mañana porque ya está tarde y no quiero como que levantar a la gente aquí en mi casa porque como que grito y todo. Ahora sí te podemos decir muere manca. Literal, láncelo. Ahora sí. Mira, me puedo echar una partidita con los chicos que me hagan falta y nos vamos. ¿Les parece? Ven. Yo ya tengo sueño. Descansa, Santito. Mira, me voy con King. Mira, me voy a quedar... Oye, ¿tú no madrugas? Sí, me voy a quedar una partida más, para los que no han entrado. Chao, tú. Descansen, chaolinis. En serio, dice... No, espérate. Los que van a entrar, que es King, que me acabo de decir. Y los que les haya faltado como entrar, entren. Código de equipo, amores. 369-11 para que vengan y jueguen. Chao, conmigo. Descansen, chaolín. El niño King, hola, ¿cómo estás? No, besito, bájale volumen para que no vaya a haber eco. Gracias, y cielo. Y los que les haya faltado como entrar, entren. Vale, porque hay eco, equipo, King. Espérate, King, bájale. King, por favor, bájale, cielo. Listo, eso. Es que no quiero que se oiga el eco, si no me toca silenciarte. Dice por acá... Ay, no, espérate. Se oye. Ya. Espérate, ya. Ya, porque el niño Kim Pailis.
Aceptar la soli. BS, ¿tú quién eres, Cora? Tú eres el que está jugando ahorita, ¿no? Scorpion, ¿no? ¿Y qué tal está el iPhone 14? A ver. ¿Está Melo o no está Melo? Dice, no tengo nada que hacer. Entonces, ¿para qué se salió? Oye, y Gabito, ¿por qué se está trasnochando? Me preocupa un poco. Por si alguien no te lo ha dicho hoy, cara sonriendo, con sus de corazón mancha, cara sonriendo, con sudor frío, ya me están funando. Sudor frío, cara sonriendo, una partida que no me hago una kill y todos, eres una manca. Parce, tengo 10% de batería, se me va a morir el celular en cualquier momento, tengo miedo. Tengo una partida, así que aprovechenme. Una partida. He jugado 4 horas hoy y solo una partida. Me han dicho que porque no hice ninguna kill, man. O sea, el colmo de la vida. Es el colmo. Fallé una vez y me funaron. Gané las 99 y perdí una y me funaron. Vamos, yo caí en el techo, no importa. Oye, ¿por qué caí con 200 monedas? Gente, cuando hace frío no se les ponen los webs. A mí sí, no sé por qué motivo los hace. Sam es Sam, parce. Sam pueden pasar años, milenios, atrocidades del tiempo, pero Sam sigue siendo Sam. Literal, Sam siempre va a tener su esencia, hermanos. Y luego llega Gabito, literal, esto es cíclico. Luego llega Gabito con... Espera el comentario de Gabito. Un momento, es que siempre funciona así, la dinámica va así. Sam dice algo, Gabito lo complementa y el chat se calienta, literal, siempre pasa. La vieja confiable, había olvidado estos pequeños placeres de los streams. Oigan, parce, necesito una mochila. Así sea level 1. Ay, ese Gabito, muchas gracias por esa estrellita. Gracias. A ver, espérame. Correle. Literal. Sam sigue siendo Sam. Mi buen corazón. Que andaba tratando de comprar estarcitas. Y el señor Carlos no me dejaba. En serio. Mira que una vez me pasó lo mismo, pero en el Tish Tosh. No me creían que era yo. Ya encuentro mochilita. Gracias, amores. Algo así me decía como que no era yo y no me verificaba. Y yo, no, sí soy. Sí soy, sí quiero. Allá son moneditas, creo. Allá no son estrellitas, sino moneditas. Y se venga y me agarra los míos. Y te lo metes. A eso voy, chat. Literal, siempre he sido así, siempre, cha. Desde épocas casi pensé que moría con esa. Siempre, siempre, siempre. Tal para cual, amores. Aquellos tiempos. No se olvidan. Oye, una pregunta, ¿por qué Sam no tiene que madrugar? Es raro. Se supone que mañana es miércoles, o sea, estamos iniciando. O sea, contexto. Literalmente contexto. Lista de eliminaciones aceptada. Ush, nos pusimos espero asesinis. Qué pecado, Samba, que todo corriendo para que no lo funen. ¿Este es Gabito? Sí, ¿ya se te olvidó? Ay, no puede ser. Head there. ¿Ya se te olvidó, Sam? Pues claro que es Gabito. Gabito tiene sus multicuentas. Sígueme. Igual que Loto Patricio. ¿Qué? Esos comentarios de Sam. A la vez. Parece, pero estamos sin. ¿Cómo se llama esto?
sin cosas decentes, ¿no? Bueno, no sé, pienso yo. Sin loot. Yo en la tarde a la escuela. Ah, sí, verdad. Por si ustedes me van a funar. Funenme todo lo que quiera. Pero a mí me gustó estudiar en la tarde. Cuando era chiquita no me gustaba, pero luego deseaba estudiar en la tarde. Dice, muere, perdón, no entraré a la partida porque hubo un bajón de luz. No, no te preocupes, cielo. ¿Pero estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo diría el Auron Play? Oye, ¿qué pasó con Auron? ¿Volvió a hacer stream? Yo desde que supe lo de la... ¿Cómo se llama eso? Lo de la... se me olvidó el nombre. Lo de la cosa esa que lo... Aparece, parezco como si no pensara lo que dijera. Cuando lo sometieron a lo de Beijing, ¿él solucionó eso o en él? ¿Y ya volvió a hacer directos o en él? ¿Ya se lo funaron? Uy, esta gente es rápida. Esta gente es rápida. Oye, ¿dónde está la tienda más cercana aquí? ¿Esta es la tienda más cercana, Luis? Re lejos. Parece que no tenía nada de luz. No, 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 esta hermana. Botín aquí. Dime. Yo casi me voy a dormir. Yo ya casi me ¿Tú voy. ¿No es levantarte? Sueño con algún día poder ir a llevarte la mesa y la silla en instalarla en cielo. Y tomarme ese juguito de arasá bien sabroso. Mira, ya verás que el tiempo lo hará posible. Mira que yo no desconfío de nada. El universo es como perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cielo? ¿Qué pasó? ¿Para qué soy buena? ¿Qué pasó? ¡Ay, gracias! No, no, pero no te quedes sin paredes. No te quedes sin paredes. Porque después te quedas sin paredes y paila. Oye, según yo, esto, Gabito Madruga. Yo hoy me paré, les voy a confesar. Yo hoy me paré a las 5:45, más o menos. Porque tenía que estar a las 6:30 en el hospital sacándome unos exámenes de rutina. Que por cierto, de verdad, quiero mandarle un beso. Un beso en donde se lo quiera poner. La enfermera, o sea, me canalizó. O sea, obviamente le dije así como, nena, la verdad es que como yo soy flaquita, a mí las venas no se me ven y siempre sufro un montón. Pero una vez una enfermera me dijo cuál era la vena que yo tenía para que me canalizaran. Y desde ahí, desde que yo les digo a las enfermeras, mira, es esta que está aquí. Pues la gente pues no falla, ¿cierto? Parece dicho y hecho. Literalmente le dije, mira, nena, es esta. ¿Y saben qué pasó? Funcionó. Funcionó a la primera. Abrieron la gruta y no dijeron nada. A ver, vamos a chismosear la gruta. Dice... Amonos viejo sabroso. La chele. Muere, ya no vas a jugar. ¿Estoy jugando, Cora? Está buena la enfermera, le hago tres. Ay, sí, la verdad es que a mí me pareció muy guapa. Y no solo guapa como de físico, sino de personalidad. Porque de una vez, o sea, como que... Ay, gracias por esas monedas. Como que pudo haberme chuzado donde se le diera a ella su hermosa... Venme yo una de esas, listo. Su hermosa alma, pero ¿sabes qué? La nena súper me dijo, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer ahí donde tú me dices. Y yo así de... Sí. Porque a ver, les doy un contexto. A mí nunca me han podido canalizar de las manos. Siempre que a la gente la canalizan de aquí, a mí nunca han podido. Nunca, nunca, nunca. Una vez me chuzaron y no funcionó. Pero, y la vez de la cirugía de corazón que me hicieron, me canalizaron aquí y aquí en este brazo. Pero la de aquí fue un poco complicada, la verdad. Lista de eliminaciones aceptada. ¿Aceptamos una lista de eliminación? ¡Wow! Y la verdad, pues no sé, chat. De los más sabrosos, ¿qué? Que ahorita es el de las fotos que ya me estoy inventando. Pues no, mamsi, ¿por qué? Oh, lista de eliminaciones. Mira, la gente está fuera de zona. Vamos a ir a funar gente fuera de zona. Literal. Oigan, si ven una Scar, me avisa. Oye, somos tres versus el universo. De los más sabrosos, tú, Mori, y yo tomando juguito de arasá a la orilla del río. Con musiquita. ¡Ay! Mira este que viene acá. Chuchi.
¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Yo lo vi. Ustedes lo vieron, yo lo vi, todos lo vimos. Uno que venía bajando por la montaña. Ahí está. Quítese, 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 quítese. Ahí está detrás del árbol. Véalo, 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 véalo. ¿Qué pedo? Se botó. Se botó en una lanzadera y se fue. Literalmente. Se fue en la lanzadera. Y no me quiero botar porque me regalo. Dice, venga, muere. Yo la chuzo con el Erigón. Es broma. Mira, mira, mira. Es broma. Pero si quieres, no es broma. La típica, me encanta. Parce, la verdad es que quiero confesarles que esta mañana, pues no tenía miedito, pero sí me daba cosita, o sea, ay no, es que te saquen sangre siempre da miedo, o tal vez yo estoy muy, muy miedosita. Oye, quiero una Scar, qué rabia, compré los chips y no tengo la Scar, voy a buscarla, ayúdenme a buscar la Scar, chicos. Uy. Vamos a ver si estos tipos tienen la SCAR. Estoy buscando la SCAR. ¿Es posible? No, no posible. ¿Tú tienes SCAR? ¿Posible? No, no tienen la SCAR. Vamos. Y yo me muero por ti. Sin ti. Lo hago gracias a ti. Me frustró un poco que estemos dentro de la zona. A ver, espérate. ¿Qué dice? Ah, no mames, así me siento. ¿Cómo así, contexto? No, pues de seguro te camuflas cuando apago la luz y me cambias de chino. Tranqui, dice. Relaxed. Parece si yo me levanté súper temprano hoy, pero ¿saben qué me salvó? Que yo llegué como a las 10 de la mañana del hospital. Bueno, llegué como a las 9. Y a las 10 como que desayuné, porque ya saben que estos exámenes son sin comer. Y ya de 10 a 12 me eché un sueñito bien sabroso. O sea, la verdad fue que sí me fue a mimir, o sea. Tenemos todavía la lista de eliminaciones, no les creo. Ay, detrás de nosotros. Ay, ayuda. Ay, atrapada. Hay mucha gente aquí, literal. Uy. Queda Ángel. Ángel, corre. Cielo, corre con tu vida. No mires atrás, literal. Todo lo que fue atrás es el pasado. Huye. Literalmente pareces a él. ¿A quién? Ya salté la zona. Ya salté la zona, ya salté la zona. Orgullosamente sí, bro. ¿A quién? ¿Contexto? ¿A quién? O sea, necesito contexto de lo que estamos hablando en el chat. Chat, del que no es su like, la tiene corta. Todo lo que siento es gracias a ti. Uy, ya le están tirando franco tetero. A tu derecha, cielo. Muy bien. Uy. No. No pasa nada. Estuvo bien, estuvo bien. Amorcitos lindos, voy a dejar hasta aquí porque no tengo batería. O sea, de verdad, no tengo batería. Tengo como... Debo tener como 10%, como 6. Yo creo que ya. A ver, déjame lo checo. Y se muere a mi papá. Ah, ok. Tú no tienes el poder, yo te haré 3 hijos al papá. Es que como no sabía, o sea, no estaba muy... Tengo 7%, mira. 7%, parce. Y se muere, acéptame la Soli. Bebecito, usted no se ha metido al clan. Yo le dije que se metiera al clan, usted no quiso. Yo solo acepto así, cielo. O que te saques la insignia del diamantito, que es la que tiene Ángel, la que tiene Sam.
No mal, si nosotros se nos murió un gatito, era la familia canina y dolió su muerte. No me imagino la muerte. Uy, no, terrible, parce. Terrible, terrible. La verdad es que, uy, no, eso tiene que ser muy duro. Yo todavía, gracias a Dios, conservo a mis padres. Pero no, el día que me falten, yo digo que no sé cómo que me va a dar algo, literal. La última, no, ya, vamos, 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 muchachos, vamos. Pásame el ID del clan. Es que debes tener WhatsApp, Scorpion. Si no tienes WhatsApp, baila. Porque es que haz de cuenta, había un chico que era muy bueno que se llamaba Ángel. Y tuvimos que darle, o sea, de baja porque no tenía WhatsApp, entonces no sabía nada de lo que hacíamos. Sí, sí, mi amorcito. Ay, ven, tengo tu zinc. Ven, tengo tu zincito sabroso. Ven, tengo tu zincito sabroso. Hola, Morena. Hola, mi Luifer. Dice... Me preguntó si el Hamid está en directo. Yo me voy a mimir. Te amo demasiado, hermanita hermosa. Feliz de volver a verte, pero este pecho también. Debe 4 horitas, jajaja. Ay, Dios mío, no. No, 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 no. No, 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 ya ve. Ve a descansar, Dios mío, no. No te quiero trasnochar porque yo hoy me trasnoché y no. Ángel, ¿no era un pequeñín? No, es que no estamos hablando de Ángel. No estamos hablando de Ángel. Hola, Román. No estamos hablando de Oigan, ¿en qué momento tapé el micrófono? Todo el mundo, no hay audio, no se escucha. Por eso, ni idea de qué fue lo que hice, se los juro. No sé en qué momento, creo que estoy sensible. Es súper sensible. O sea, tú tantito lo haces así y ya se apagó. Ahora sí. Literal, de pronto fue cuando pasé la mano. Es que este, a ver, este micrófono no es para hacerle publicidad, ni mucho menos. Pero este micrófono es lo máximo. Es un HyperX. Y literalmente si le tocas aquí. Sensible, o sea, supremamente sensible. Bueno, tengo 3 días, ¿qué? Chao, more, chao, 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 chao. O sea, verdad, es un muy, muy buen micro. Gracias por el universo, por poder comprarlo, ¿verdad? Es muy, muy chévere. Chao. Chao, 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 chao. Las RAM HyperX son buenísimas. Yo me imagino, es que HyperX es muy bien. La verdad, quiero confesarles que yo me quería comprar un micro. Este no era el que yo quería comprar, pero me pareció muy bueno. El que yo quería comprar, ¿saben cómo se llamaba? Era un... Blue, no sé qué, es una cosa. Ya les muestro cuál es el que me quería comprar. Ha sido uno de mis sueños, pero no importa, en algún momento lo voy a comprar. Es un Blue, ay, se me olvida cómo se llama. Micrófono, un Blue Yeti, ese es el que me gusta. Sino que en ese tiempo no sé por qué no lo compré. Prometo comprarlo, en el futuro lo vamos a comprar. Chao, chao. Gracias por la interacción. No, aquí ando. Chao, Sam. Chao, Gabito. Chao, mi niño. Yo sé que Juan Migo está por ahí porque lo vi. Chao, Alejandro Centeno, que dice que lo ignoro, pero aquí ando. Gracias a todos. Linda noche. Chao, descansen. Descansen que yo me madrugué a las 5 de la mañana. Ya voy a mirar si duermo 4 horas, dijo Gabito. Chao. Tengo un anito aquí. Me lo va a tapar. Ay, no se me ve el granito. Dice, ya te saludé 2 veces. No, es para despedirnos. Hasta mañana y sin pal viejo sabroso. ¿Te gustó el zinc o hago otro?
Viendo la bailación. Hasta mañana. Hasta mañana. Viejo sabroso. ¿Hago sí? ¿Hago tú sí? Tú dime. Uno para el viejo sabroso, le pongo así, viejo sabroso. Yo sé que es el niño Juanmigo, pero le pongo viejo sabroso, te pregunto. Uptime, ¿cuánto llevamos? ¿Le pongo viejo sabroso o le pongo esto Juanmigo? Viejo sabroso, ok. Voy a poner así, para el viejo sabroso. Parece que risa. O tome la. Ay, sí, cómo no. Aquí andan diciendo. Ah, pero en inbox. Ah, no, mentiras. Mentiris. Ah, sí, pero en inbox es otra cosa. Literal, en inbox son otra cosa. Hasta el pegue dice, pero tu prima me la pe. ¿Qué putas? No puse esa palabra. ¿Qué pedo? No quería decir eso. ¿Qué pedo? Por si. Menos mal ya no aparecen subtítulos. Oye, ¿por qué los subtítulos ahora están en inglés? Mira, los subtítulos ahora están en inglés para hablar en inglés. Hi, how are you? Welcome to Facebook. ¿Por qué ahorita aparecieron en inglés? O sea, ¿Qué pedo? A ver, subtítulo. No saqué el clip. Se le fue la palabra. Literal, es que en la vida real les voy a confesar algo. Yo en la vida real sí soy súper jetona. O sea, yo digo malas palabras al por mayor y al de tal. Pero como estamos en directo, no podemos decir esas cosas. Acuérdense que cada vez que decimos una mala palabra hay que retraernos porque estamos en directo, estamos en Facebook Gaming y toda la cosa. Se me fue así, como que se liberó la more. Hagámosle sin Alejandro Centeno, ven. Sí, total. Marica en esa boca a veces. Señor, menos mal mi mamá ya está durmiendo. No saquen clip, por favor. Estos chinos lo hacen quedar mal a uno. Total, o sea, ¿en qué momento? No tengo borrador. Oye, estoy como en la mala de los borradores de esto. Bueno, ya sé por dónde regresar. ¿Cómo así contexto? A ver, espérate, le hago a Alejandro Centeno. Cliptos, no más, si me funan, se funan ustedes conmigo. Después que porque me funan, me los voy a llevar, literal. Donde me funen, se funan todos conmigo. Clip 4560, no más, el directo. Parece porque ahorita los subtítulos estaban en inglés. ¿Ahora que hay alguna forma de decirlos? A ver. Hi, how are you? A ver, es que ahorita salieron en inglés, de verdad. Lo juro. Ah, sí, mira. Los subtítulos salen en inglés. Hi, how are you? What is your name? 1, 2, 3. Sí, mira. Los subtítulos salen en inglés. Míralo. 1, 2, 3. Pero si sí salen en inglés. Lo mandaré al grupo nomás. Bueno, muchachos hermosos. Vámonos a mimir ya. Ya está. Ustedes lo entretienen a una. Dice doña Rubiela. Si ya está diciendo malas palabras. No más, dejen a mi señora madre haciéndola mi misión. A ver, suelta el agua ahí a BSC. BSC. Samir.
Lo manda en el grupo, no más. Ustedes no se pierden ni una. Yo quiero sí, me la hacemos a Otto. A Otto Patricio. Otto Patricio. Oiga, parce, cuando... A ver, espérate. Otto, lo voy a poner así, Otto Patricio. Otto todo al cabo que ni quería. Y pensar que a Otto lo conocimos, literal, ¿saben cómo conocimos a Otto? A Otto lo conocimos porque trajo al Jackson, o el Jackson trajo a Otto, una de las dos, no me acuerdo. ¡No! Oba Rubiela Acosta, su hija está diciendo malas palabras. ¡No más! Por regaña a la niña. Mi señora madre, mañana estoy viendo las notificaciones, literal. Mira, muy tranquilo, todos, vamos a mimir. Muchas gracias a todos los que hoy me mandaron estrellitas, chicos, me apoyaron con el directo, compartieron, mejor dicho, todo. Los amo, besos en esas nachas. Voy como que... No salen en Jackson. Sí, o sea, yo me acuerdo que llegó Jackson. De hecho, ni siquiera sé cómo llegó el Jackson, pero sé que llegó Jackson y Jackson te trajo a ti. Y después armaron la gazapera a ustedes dos. Pero fue chévere. Bueno, ya. Nos pillamos. Chao, chao. Adiós. Despídanse. Un saludito para Samsam, para Otto, para BSC, para Gabito. Oye, no sé si hoy está haciendo directo Hamid. Yo siempre los mando donde Hamid. Faltan 20 para las 3 horas. ¿En serio faltan 20? Ay, sí, no, mams. Quémonos 20 minutos más y nos vamos. Pero Gabito sí, ya descanse. Pero no puedo jugar. No tengo esto, batería. ¿Sabes qué? Sí, me quedo 20 para las 3 horas y con eso me cuentan. Me suben el algoritmo. Tú. Agradecida con el de arriba. Seguidores de More Old School. Mira que a veces como que sí se juntan. No, pero Gabito, tú ve y descansa que tú sí madrugas. Yo me quedo aquí los 20 minutos literal hablando ñonga con todos. Con Otto Patricio. Oye, ¿Otto no madruga? ¿Otto Patricio no madruga o qué peor? O sea, preguntas que no me dejan dormir en la oscuridad. ¿Otto Patricio no madruga? Dice, a ver, ese Gabo tiene que rifar 2000 esta. Ay, sí le creo que es el mejor, dice. ¡Qué pecado! ¿Por qué? Dice, relájate que en la nevera hay Sonti. ¿Tú sí ubicas el Sonti, Otto? Hola, Chepe, qué bueno, ¿cómo estás? Te faltó poner tomadas. ¿Viste el sixito que te hicimos, bebecito? Te mandaron un cinco ahorita bien hermoso. Decía viejo sabroso. Pues ya que, aquí andamos. Porque acá fue donde nos trajo la vida. Para mí, Jackson, ese. Oye, el tío Jackson, ¿qué? Tú le decías así, me acuerdo que le decías tío Jackson. Que yo no sé si a él le gustaba que le dijera tío Jackson. Vamos a bailar esta música. Yo no madrugo, more. Me encanta porque... Parece, lo que me gusta hacer directos en dos horarios es que el de las 4 a las 9 que hago en el TikTok viene mucha gente también. Y el de este horario son los que no madrugan. Claro, more, te lo agradecí. Ay, perdón, es que no vi. Lo que pasa es que conozco a more casi desde sus inicios. Prácticamente, él estuvo desde que estaba Alberto. Luego llegó Sam. Luego llegó Laxito. Luego llegó Otto. Así que son como súper... Ah, no, pero espérate que Juanmingo está desde hace mucho tiempo. Juanmingo, ¿tú te acuerdas cuando llegaste aquí, guapo? ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes si eres 2021, 2022? Bueno, 2023 no, obviamente, pero... ¿Recuerdas? Mira, yo empecé a hacer directos en septiembre del 2020. Pero realmente empecé como que súper fuerte. Todo ese...
diciembre, enero, febrero y todo ese año a mí me fue increíble. Mira, es que yo siento que Juan Mingo también es de los primeros. Ajá, mira. Yo creo que viene así. Alberto fue el primero, que él me acuerdo que con él jugábamos Mondongus. Luego, no sé si fue primero Gabito, luego Juan Mingo. El alambrito que a veces se pasa una que otras veces. Yo soy 2022 como octubre. Es que no, ¿cómo se te ocurre que eres 2022 como octubre? Tú estabas desde antes. Sí, yo a Jackson. Jackson estaba como Jackson estaba como desde, ay, no sé, como febrero 2022. A ver, déjame ver. Mira, mira la foto que tengo de portada. Es de septiembre del 2022. Yo la cambié. Yo creo que tú estás como desde mitad de año. Yo creo. Porque mira, ahí estaba Dahara, estaba Jackson, ahí estaba Ricardo Godínez. Bueno, Ricardo Godínez, no sé qué pedo. Dice, hola Wilmer, ¿cómo estás, cielo? Perdón, 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 perdón por no haberte leído antes. Dice, sigue Morena hace 508 días. Ya, claro, más del año, ¿ves? Dice, followaje. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te salieron tus exámenes? Me han resultado el viernes. Por ahí me los ayudan a leer después. Es triglicéridos, azúcar, glucosa, esto. Eran cuatro exámenes, pero no me acuerdo. Sí, mira, 508 días. 365 es un año. Más 200 días serían casi 2 años. Yo sigo como desde septiembre del 2020. Exactamente, exactamente. Yo sé, o sea, yo me acuerdo de eso. Tú llegaste en el 2020. Juan Mingo también llegó en el 2020. Súper sí, súper sí. Lo mismo, Rocky, ¿saben cuándo llegó? Rocky llegó en el 2021. Eso sí me acuerdo, súper sí, como marzo 2021. La música de Facebook, ¿no? Ajá, exactamente. Y Samsito, sí, Samsito es como el 2021 también. Laxi es del 2022. Yo tengo la de Sings gracias a... Exacto, por eso te digo, por eso te digo. Que me acuerdo que ustedes siempre me hablaban que había como un grupo donde tenían a todas las streamers que bailaban o algo así, no sé. Y ustedes me metieron a ese grupito y hubo muchísimo apoyo, muchísimo, muchísimo. No leíste más arriba. Ay, perdón, voy para arriba, discúlpame. Voy para arriba. En diciembre van a ser 3 años que te sigo. O bueno, que te aguanto, lo más me divierte. ¿Sí ves? Te lo dije, son 3 años. Mira que yo completo de transmisiones 3 años ahorita en septiembre 12. Me acuerdo que fue un, o sea, yo cumplo aniversario un día después del 11. O sea, cumplo el 12, que ustedes ya saben que es el 11 que casi no lo nombro porque acá en Facebook se pone como delicado. Pero los 12 yo cumplo año. Digamos, el año pasado no pude celebrar porque ni siquiera estaba. Pero este año sí, obvio, quiere celebrar. Dice, muere, de eso no soy fiel. ¿Cómo así? Muere de eso, no se fíe, ¿cómo así? Ah, ya te entendí, porque tienes una carpeta. A mí me la manda por foto, amor. Me puede mandar los exámenes para tenerlo como te van a mandar. Igual que yo se los voy a contar acá porque voy a pues, necesitar que me ayuden a leerlos, ¿no? Parce, no lo quiero romper. Siento que me costó tanto meterlo en esta bombita y todo el tiempo lo estoy aplastando. Dice, veía que bailaban y ahora no. ¿Escuchan esto? Es que antes Faye sí lo dejaba. O sea, yo me acuerdo que cuando vino Josué, de milagro, vea, Josué no me ofreció bailar porque venía con la novia. Fijo. Porque si no me hubiera ofrecido bailar. A mí lo único que me dijo era que quería sí. Pero si no hubiera venido con la novia, el pana de milagro pide baile porque él era así. Yo me acuerdo que cuando venía con Jair pedían perreíto. Ahora perrea. No.
Antes también lo hacían, sino que Face como que en sus actualizaciones puso que no se podía hacer el perreíto. Y por eso muchas streamers, paila, dejaron de hacer sus perreítos. Yo les cuento aquí, de verdad, yo les cuento que les digo, tanto de tanto me salió. Pero el viernes, hasta el viernes. Porque acá es de moradito. ¿Sí me tiene? Este es de moradito. Parce, ya nos vamos a ir, quedan 10 minutos, aguanten. Sí, yo me acuerdo, de verdad, yo me acuerdo que este chico Jair venía con ¡ey! Se me olvidó el nombre. ¿Cómo La se mora llama? sacando los pasos prohibidos llegando el Josué. Algunos perreitos sí eran geniales. Pero mira que Josué, es que es a lo que voy. Mira que Josué a mí nunca me pidió un perreo, jamás. Siempre él de una vez preguntó y se inventó una historia toda rara. ¿Se acuerdan que vivía en México, que no era de México, que sí? O sea, unas cosas todas que yo quedé así como en shock. Y ahí fue cuando le hicimos el sincito. Porque en ese tiempo yo hacía como que sing sobre los 100, son las 100 estrellitas, ¿se acuerdan? Uno se queda ido. Ay, ¿cómo así? Hola, Firulais, ¿cómo estás? Bien, lo hacen, pero cortito nomás. ¿Cómo así contexto? ¿Cómo así que cortito nomás? Ando, yo soy doctor, me tiene que mandar los exámenes para que usted me tiene que mandar los mensajes. A mí, yo soy, yo todavía, ella quiere Nicaragua para leerlo. Yo te lo pongo, igual yo los pongo aquí para que ustedes me ayuden a leerlos. Ya se fueron, ¿quiénes se fueron? ¿Contexto? Dice, bueno muchachos, ya casi, en 9 minutos decimos, bueno muchachos, cuando entro a los moretops, dice por acá, déjame ver en cuánto están los moretops de este mes. Está, a ver, déjame lo pongo, los últimos 7 días. No, pero sería como los últimos 28 días. El top 1, 2, 3, 4, 5. De TikTok solamente entra Andrés León. Andrés León me ha mandado como 300 regalitos, 3.000 regalitos. Y aquí ustedes saben que Lobito y Jefferson nos mandaron 6.000 stars cada uno. Y Daudis nos envió 1.000. El siguiente ya baja, ya quedan 400, 300 y 200. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está como en 300 el ingreso a los Moretops. Tiki tiki more. ¿Cómo así que tiki tiki? ¿Cuánto es 5 más 8? ¿Por qué me quieren hacer preguntas de sumas a esta hora cuando mi cerebro está todo disecado? Ay, Fred. Perdón. Mañana compro la beta sin falta. Ay, tan bonito. Yo todo bonito. Tengo los ojos súper ya. Mira, mira, mira. Ay, cuando se me empieza. ¿Cómo empieza más? Ah, sueños se me ponen chiquiticos. Mira, así. Así todo. Sí. More acaba de cumplir 10 años. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Feliz cumpleaños! Erickson Moreno, feliz cumpleaños. Happy birthday. Tuyo. Happy birthday. Ven, yo tengo una canción para esto aquí en mi cartera de. Aquí, escúchalo. Me encanta cómo Facebook tiene una canción para todo. Escucha. T13. ¿Para qué? ¿Para que agache me lo bese o qué? A ver, espérate. Ay, Dios mío, qué risa. Salúdame, hi Frey. Escucha que dice feliz cumpleaños. O sea, yo sé que se suena como que así como que bajita, pero dice feliz cumpleaños. Se firulais. Firulais. Firulas. Yo qué es que firulais, es firulas. Estamos cometiendo errores básicos, no. No, no me saqué un clip. Mira, Happy Birthday, escucha. ¿Qué me dijo? ¿Cuánto?
¿Cuánto es 2 más 2? Oye, es que siento que va a ser al bull si te contesto. 5. Para que no me digas el otro número. Literal, para que no me digan el otro número. ¿Cuánto es que son 400? A ver, no sé, déjamelo checo. 400 serían como 99 stars están en 4.453. Déjame hago la cuenta. Serían 4.453 por 3. ¿Cuántos es que son? 400. Serían 4 y 4, 8 y 4. Dios mío, es que esto de mi cerebro está chupado. Espérate. Perdón. Espérate que mi cerebro hasta ahora no está agarrando señal, carnal. Hasta ahora está dormido. Ah, ya. Sería 17.800 más o menos pesos. Porque 99 estrellas salen a 4.400. Güey, dice. ¿Cuántas stars son para entrar? Dice, pero más o menos en eso está el top. Sí, más o menos. Porque mira, Lobito está con 6.600. Jefferson está con 6.300. Mañana cambio la pizarra. Daurix estaría con 1.200. Andrés León, yo no me acuerdo. Él está como con 3.000 también. O sea, él está entre Daurix y Warren. O sea, y Warren tiene 400 estrellas y son 5 puestos. Más o menos está en eso, como en 430, más o menos. Pero sí, más o menos es eso, vida. Dice amor para la buena noche, ¿qué? ¿Que la buena noche qué? ¿Contexto? Amor para la buena noche, voy a toda su clínica, amor, voy a hacer la clínica a cargo de usted, dice. Y de regalo me van a dar 50.000 diamantes. Ah, no mams. No mams, está como barato, ¿no? 50.000 diamantes. Y me regalaron una PC gamer. ¿Te dieron en serio 50.000 diamantes? A ver, manda cap. Un saludo para la hermana de André que se llama Ashley Suárez Arenas. Cielo, un saludito para ti de parte del amor y de parte de André. ¿Será que sí entra al top? Sí, sí entra, claro que entra. ¿Por qué no? Why not? Mira, yo digo que sí entra. El top está en 4.30. O sea, el top 5. Yo digo que sí. Ahorita la mando, hágale pues. Parece, estamos a 4 minutos. Ya, chat, ya va a terminar. Dice, va a tener acá todos esos aparatos. Además, véngase para acá todos esos aparatos. Lo que quiera que lo va a tener en Nicaragua. Todo bonito, parce. Todo bonito el niño Wilmer. Parce, ya me estoy quedando dormida. Ya cúmplete, por favor. Quedan 4 minutos. Aguanten 4 minutos, por favor. Todo el mundo 4 minutos. A correr en círculos. No, yo quiero ver. No, a ver, espérate. Lobito. Lobito no, no creo, porque Lobito es. ¿Saben qué? Otra cosa, Lobito ha sido un guapo con nosotros siempre. Dice, gracias, madre, te amo, eres la mejor. Gracias por hacer que mis días sean mejores. Con tu forma de ser, no a ustedes. ¿Cuánto es 2 más 2? 7. Para que no me hagas albur. No, me vas a hacer albur. Pirulas, me vas a hacer albur. Chat, quedan 2 minutos. Aguanten 2 minutos. Oye, esta música me va a hacer dar sueño. Déjame pongo algo más movidito. Un momento, voy a poner algo latino porque si no me va a dormir aquí. ¿Qué es esto? Está bueno. O sea, no me disgusta. Pero sí, aguanten 2 minutos, se puede. Nada, y se dejó vender el pobre Lobito. Ay, sí, la verdad sí me sentí como F. Ay, sí, dije, ay, no, me sentí la peor de lo peor, chat.
Va a decir el 4, te quiero. Sí, total, 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 total. Pero eso no lo quiero decir. Pero eso no lo quiero decir, pero eso no lo quiero decir. Porque si lo digo va a valer. Va a valer quesito. Dice, revíveme, revíveme, qué chistoso, pero a la vez triste. La verdad es que fue gracioso, pero triste, parece. Si ve que ustedes también se rieron. Ustedes son igual de malos que yo, los pillé. Fue, es que fue demasiado gracioso. Ay, Gabito, muchas gracias. Gabito cielo, gracias. Y sí, Gabito. Gatita que le gusta el mambo con todo, los malos se la ven ya que una gatita que le gusta el mambo con todo, los malos se la vacila. De poco a poco se llega a la meta. ¿Será que le damos de una? Ya vas a pagar, sí, corazón. Quedan 30 segundos. Aguántense 30 segundos y nos vamos. Por cierto, gracias al baby que me dijo que quedaban 20 minutos. Porque con eso me suman horas. Eres. Y no porque me paguen, sino porque eso me arranqué a parce. Porque si no, ahí el señor Facebook. Ave María. ¿Cuántas horas llevo en el mes? Hoy llevo 12.4 al sol de hoy, pero más estas 3 horas, Facebook se va a enamorar de mí y va a decir, la mujer lleva 15 horas, Dios mío, bésenla, ámenla. Pasa pack, no tengo pack, en un minuto. Ay, no, ven, ven, le hacemos in situ a Gabito, espera. Pero de tiza, de tiza, de tiza. Gatita que le gusta el mambo con todo, los malos se la vacila. Una gatita que le gusta el mambo con todo, los malos se la vacila. Lo digo de nuevo, de a poco. Espérate, espérate, te hago sincito. Ay, yo me quiero admit si tú me mandas a admit. Espérense que se me cayó el borrador aquí. Me cayó al piso. Besito para el gato, te lo hago, te lo hago, te lo hago. Espérame, espérame. Totrut. Un besito pa' Gabo. Sin pa' mañana. Pero espérate. Sin pa' mañana, no lo quieres hoy. Ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. No hay peuch. Chatcito, completamos las 3 horas. Sí. Muchas gracias. Nos vamos a dormir, muchachos, para que mañana amanezcamos buenos. Bebé, 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 bebé. Chao, mi gavito precioso. Chao, vámonos, vámonos a mimir, chat. Besos, se lo envió por WhatsApp. A ver, yo quiero chismosear lo que dijo el baby, que le habían enviado 50 mil diamantes, ¿eso es posible? Ay, oh, si es más entrar al grupo, dice. A ver, déjame ver en cuánto me apareces acá. Aquí lo bota automático. 330, eso es cierto, si es más y entra al top. Dios. 100 más y entro al grupo. Al top, al top, al top. Pero eso sí es tuyo. 710, 710. ¿Eso sí es tuyo, guapo? O tome la P, llegaré hasta la meta. Firulas, dice. Una más, dice por acá. Un más. ¿Pero es tuyo? O sea, seguro que es tu cuenta. O sea, muchas preguntas y pocas respuestas. Bueno, entonces mañana te hago sincito, ¿ok? Sí. A ver, manda captura de tu personaje. Bebecitos hermosos. Nos vamos a mimir. Descansen, sueño con los angelitos. Ya son las casi las 2 de la mañana. Vamos. Chao. Un saludito para el hermoso Gabito, para Erickson, para Firulas, para Otto Patricio. ¿Quién más anda por ahí? Para todos. Chao. Chula morena, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, chao. Nos perdimos, pero ya se lo mando. Mándelo al inbox, yo lo chismoseo. Que descanses, descansen, descansen, amores, chao. ¿Quién más? Ah, pues obviamente el niño Juan Miga. Esta vieja sabroso. Chao, vámonos. Chao. Vámonos a Mimi. Vámonos. Voy a ver si lo finalizo así sin...
Sin, ¿cómo se llama esto? No, no me pongas esa carita. Ya, pues ya. Chao, chao, chao. Vámonos a mimi. Chao. Sueña conmigo. Siempre sueño. Siempre, siempre, siempre. Chao. Vámonos. Adiós. Voy a poner esto. Bye bye.